Muy buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión de la final nacional de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su categoría Junior, que vamos a vivir aquí esta tarde en el campo de Búfala de Badalona y que enfrentará a los actuales campeones. Aquí los vemos, el Geolet Black Demons de Las Rozas, 6 años consecutivos llevándose el trofeo de la LNFA Junior. Y enfrente tendrán al equipo local, aquí lo vemos, los Badalona Drags, un equipo que tan solo ha conseguido un título en esta competición allá en el 2012, un subcampeonato en el 2011, pero que llega a esta final como uno de los grandes dominadores de esta temporada. De hecho, ambos equipos se mantienen invictos hasta la fecha. Es cierto que en esta competición cada uno juega su liga territorial y luego hay el playoff nacional en unas semifinales en las que Black Demons no tuvo ni que disputarlas, ya que Hospitalet Pioneers Dragons no se presentó a la cita. Sí que la jugó Drax, venciendo claramente a Osos Rivas por 34-6. En el momento en que estáis viendo aquí a los jugadores integrantes de la plantilla de Black Demons, y aquí vemos la espectacular salida del equipo de Badalona. Mucho humo, vemos de momento, aprovechamos para presentar aquí que tenemos, yo soy Cristian Gichos, tenemos aquí a mi lado al gran profesional de las redes, entre otras cosas, Alex González Posito. ¿Qué tal, Alex? Hola, buenas tardes a todos, muy bien, muy emocionado de poder ver en directo y comentar esta gran final Junior, que yo creo que es una de las finales con más calidad y buen juego que vamos a poder ver este año. Vemos esta salida de Badalona Drags con mucho humo, que yo creo que alguien va a estar ahí que no va a saber que se lo dejan. Los últimos entrenadores que salen ahora se están comiendo todo el humo, un humo que además se mantiene aquí en el centro del campo. Lo que comentabas, Posito, es del todo cierto. La calidad de jugadores que vamos a ver hoy también demuestra que año tras año la calidad de las categorías inferiores aumenta también. Sí, se ha notado mucho esta mejora de tanto a nivel técnico como físico que está yendo en las categorías inferiores en nuestro deporte, y la verdad que muy bueno para que podamos ver estos espectáculos día a día, ¿no? Y te diré una cosa, en cuanto a Black Demons, que aquí los vemos vestidos de blanco, 6 años consecutivos ganando la competición junior, eso es brutal, porque un equipo junior no se mantiene más de 2-3 años juntos. Eso significa que, a pesar de los cambios generacionales que va viviendo el equipo, se mantienen allí, ¿no? Y eso habla muy bien del trabajo de las categorías inferiores en flag, exactamente, y en cadete del equipo de Las Rozas. Sobre todo habla muy bien de a nivel organizativo y a nivel coaching staff que tienen en todas las categorías inferiores este conjunto de Madrid. Uh-huh. Pues vamos ahora, vemos a todos los equipos, ambos equipos formados. También vemos a los 7 árbitros de hoy. Será árbitro principal Jordi Parera, junto a Xavi Mestre, Emilio Méndez, Curtis Cano, Antonio Valverde, Xavi San Antonio y Paco Caballero. Estos serán los 7 árbitros. Y ahora minuto de silencio. Pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar el himno nacional de España. Y todo listo, pronóstico, Posito, porque yo es que la verdad he seguido más a Drax, porque lo he visto más en la Liga Catalana. A Black Demons lo he seguido poco, porque de hecho tampoco han estado muy, muy retransmitidos sus partidos y Las Rozas me pilla lejos. Conocemos a algunos de los jugadores, eso sí, de su inmensa calidad, ¿no? Ya hemos comentado, gente como Nacho Díez, el corredor, al que están muy atentos con este corredor también del Team Spain, del equipo. Es que vamos a ver unos 20 jugadores de los que estuvieron en el Team Spain en el partido contra Bélgica, ¿no? Sí es cierto que vemos, en cuanto a número de plantillas, sale ganando Drax en cuanto a número, pero luego son 11 contra 11, Posito. Sí, la verdad que vamos a ver mucha calidad. Yo, como tú, no he visto mucho a Black Demons este año,
Pero como bien hemos dicho, si llevan tantos años ganando es porque el staff está haciendo muy buen trabajo, están haciendo muy buen trabajo en categorías inferiores. Pero este año Drax tiene una selección de jugadores muy, muy, muy buena, que varios son jugadores muy dominantes ya en la categoría senior. Imagínate, pues, es que en su categoría junior. También es lo que hablabas tú, Posito, el físico que ves en algunos jugadores en esta categoría es brutal, ¿no? Vemos ya los capitanes de ambos equipos. Por parte de Black Demons tenemos a Ángel Rodríguez, tenemos también a Nacho Diz, tenemos, es que no los vemos muy bien desde aquí, a Diego Fernández Bastida, y creo que el cuarto y último, sí, así es Jorge García Valcárcel, que si no voy equivocado va a ejercer las funciones de quarterback, a pesar de que también es un excelente receptor. Por parte de Badalona Drax vemos a Alex Cerezo, a Allen Fernández, a Paul Singleton y a Máximo Asensio como capitanes principales. Vemos el sorteo con el referee principal Jordi Parera. Y las gradas aquí en el campo de Bufalá, tenemos una parte prácticamente llena, la otra más vacía, pero seguramente todavía hay gente en el bar que acabe llegando aquí a las gradas. Pues bueno, escuchamos, no sé si oye al árbitro principal ejerciendo el sorteo. Tenemos a García Valcárcel y a Máximo Asensio como principales. Declina, gana Black Demons el sorteo y declina. No se escucha muy bien, la verdad. Bueno, no sé, es que si es difícil entender también a... Es difícil escucharlo, sí. Aquí, Black Demons gana sorteo, declina. Drax recibe. Y esta es la posición del campo. Pues, señores, preparados, cojan sus palomitas, sus bebidas. Y desde Live Bubucela, a través también de FEFA, de la Federación Española de Fútbol Americano, con su televisión, vamos a disfrutar de un auténtico partidazo. Recordamos que en esta categoría hay todo completo, kickoffs después de cada natación. Sí. También que es 11 contra 11, una cosa que no lo hemos comentado, pero es 11 contra 11. Black Demons no va a notar mucho el cambio porque en la Liga Madrileña juegan 11 contra 11, pero Drax Cataluña, sí que juega 9 contra 9 la Liga Catalana, y tan solo ha jugado la semifinal contra Osos a 11. Que tenemos que decir que no se notó mucho esa diferencia, jugaron un partido bastante, bastante bueno también. Claro, va a decir de que Osos, ¿no? Sí, y va a decir que casi todos o muchos de los jugadores que son titulares en junior juegan senior, que es a 11, por lo tanto no es algo súper nuevo para ellos. Vamos a ver aquí qué va a hacer el kickoff, el mismo quarterback. Sí, Jorge García Valcárcel, el mini Mariota, que lo podemos ver de chutador, de quarterback, de receptor, de lo que haga falta. Y preparados para el retorno tenemos a Eloy Sule, por parte de Badalona Drax, con el número 22, ya Jean-Marc Pla con el número 19. Pues aquí está, kickoff de la final nacional junior. El balón para Eloy Sule, cogiendo el balón en su yarda 3. Atención, porque un hueco importante, sigue los bloqueos de Alex Trezo. Sigue todavía Eloy Sule, se va por el exterior. Continúa, protege el balón y llega hasta la yarda 28. Increíble el retorno de Eloy Soler. ¿Cómo se ha abierto el hueco? Hueco en medio. Han hecho muy buen trabajo bloqueando Drax. Ese retorno por en medio. También hemos visto a Máximo Asensio dándole unas yardas al final, que ha hecho un muy buen bloqueo al jugador que ha acabado tacleando, pero buscando bien ese molestar para darle esas 5 o 10 yardas más. Qué suerte. Sí, porque había placado por el medio del campo. Incluso ganó estas 12, 13 yardas más. Pues excelente posición de campo para la primera posesión para Drax. Yarda 27, Paul Singleton mandando la opción de Ethan Collado. Detrás suyo, Jean-Marc Pla. La primera carrera del número 19 de Badalona Drax por el exterior. Buen placaje, buen placaje, porque tenía bloqueos. Vemos ahí cómo lo celebra Filippo Testa. Aunque el placaje creo que fue del propio Nacho Diz, que también está jugando en defensa como linebacker. Muy buen trabajo de la línea defensiva de Badalona, de Black Demons.
tratando de frenar esos bloqueos en esa carrera externa. Sí, Hugo García lo tenemos como defensive end, excelente jugador también del Team Spain. Lo vemos con el número 70. Vemos ahora la motion de Ethan Collado situando triples a la izquierda en segundo y 10. Se chocan ahí Paul Singleton y su corredor. Y esto impide que abran hueco con el placaje de nuevo de Nacho Diz con Ángel Rodríguez. De vemos hecho, que ha habido un lío, no sé si comunicativamente o Joan Marpla no ha entendido bien la jugada. Sí, se salió para el otro lado, ¿no? Exactamente. Y han tenido este choque. Ahora vamos a ver una tercera y muy larga, 10 yardas, uh-huh. Que va a estar complicado, yo creo, para una Drax asumirlo. Aquí lo que saca Óscar Pérez, el head coach del equipo de Drax. Oh, también tenemos a Jesús Fernández Potas como head coach del equipo roceño. Tercero y 10, yarda 27. Paul Singleton buscará el pase. Vemos, tiene tiempo, busca el centro. Demasiado pasado el pase hacia Ethan Collado. Vemos muy puesto ya Filippo Testa, el defensive back. Quizás más en funciones de linebacker, ¿no? Sí, es un cuarto y 10 que, posito, para un field goal es muy largo, para un pan es prácticamente inútil, ¿no? Porque o lo controlas muy bien el pan, porque si lo metes en touchback, tan solo ganas 7 yardas. Sí, lo que pasa es que si tenías esa intención, podrías haber jugado un poquito más corto el tercer down. Sí, tener un cuarto más corto. Y tener un cuarto más asumido. Sí. Ahí le has dado, Posito. Bueno, para eso me comentarios de calidad. Comentarios de calidad. Pues atentos, se la juegan. Cuarto y 10. Ahora triple sale izquierda, formación empty, sin ningún corredor, buscando claramente el juego aéreo. Singleton pase corto para Eric Ladero. Y no pudo avanzar más que 3 yardas ante unos Black Demons que estuvieron muy atentos en esta jugada y recuperan el balón, recuperan la posesión del balón para que salga por primera vez su ofensiva. Hemos visto esa screen, como la parte de la derecha de la línea ofensiva de balón a Drax ha salido a bloquear. Una jugada que no le ha dado muchas yardas, pero no era una mala opción para poder conseguir esa cantidad de 10 yardas, pero bueno, lo bueno es que no les das una muy buena situación de campo. No, claro. Empiezan en su propia yarda 25. Vemos que utilizan la misma formación. Sí, te iba a decir que es muy parecido, ¿no? El sistema de juego, ha habido ahí una falsa salida, creo. Me pareció. La han dejado libre. Me pareció fuera de juego. ¡Qué potencia tiene aquí Nacho Diz, eh! Como lo habíamos comentado, uno de los jugadores a seguir. Muy potente, muy difícil de tirar, y hemos visto como por pura potencia ha avanzado hasta 7 yardas arrastrando a sus jugadores, consiguiendo estas 13 en la jugada, llegando hasta la yarda 40 con primero y 10. Y suelo decir que para hablar de Drax, la defensa de Balona Drax es muy física. Sí, o sea, sí. Por lo tanto, que no es fácil correr por el centro. Primero y 10, ahora es García Valcárcel que busca la jugada personal por el exterior, por la izquierda, aplacado por Alex Cerezo, a pesar del placaje, como se tiró hacia adelante, aún así consiguió 4 yardas. Aquí vemos el quarterback con el número 14, hoy de los Black Demons. Vemos que Black Demons juega un no-huddle, es decir, no se junta para dar la jugada, y eso a cansa. Nivel defensivo cansa muchísimo. Cansa, no te da tiempo a pensar también, es todo muy rápido. Buscan aquí sorprender ahora por la derecha, Cárcel no llega, Vilaur se va del placaje y atención porque llega el primer touchdown, hay un pañuelo. Tenemos un pañuelo. Es touchdown del quarterback Jorge García Valcárcel con esta carrera de 40 yardas, pero parece ser que hay una penalización en contra del equipo de Black Demons. Así es un holding del ataque. No sé si tenemos aquí la repetición, aquí es el bloqueo este. Creo que se lo pitarán a Filippo Testa, veremos de quién señalan la penalización, pero una lástima para el equipo de Black Demons que había sorprendido con una jugada bien sencilla como es un scramble por la derecha. Del quarterback. Vemos que Black Demons está usando más la fuerza, está jugando un tipo... Espérate, porque dicen que no hay pañuelo, levantan el pañuelo, con lo cual es touchdown. Touchdown de Black Demons. Quizás ese es el bloqueo que hemos visto. Yo he visto bloqueo por la espalda. Ya estaba girado, no lo sé, porque primero había enseñado holding y eso era un bloqueo por la espalda. Sí. La verdad es que, pues fíjate, una jugada. Yo creo que era aquí el corredor Nacho Diz que acaba bloqueando por la espalda a ese corner.
al número 30 de Badalona Drax, Iván Morales. Iván Morales. Que yo creo que sí que era falta, pero pues, bueno, han decidido que no. Pues los primeros puntos del partido que suben en el marcador del equipo visitante, 0-6, a la espera de lo que suceda ahora con el chut del propio autor del touchdown. Jorge García Valcárcel. Y se lo dan bueno. Se lo dan como bueno. 0-7 en el marcador. Un buen golpe sobre la mesa de, pues fíjate, de Black Demons. Porque, mira, han hecho las mismas jugadas. Tres jugadas Drax en las que ha conseguido 2 yardas, creo, en total. Tres jugadas Black Demons en las que ha conseguido la primera, un primero y 10 de Nacho Diz. Después la carrera del propio García Valcárcel por la izquierda y en la carrera larga de la derecha en la que consiguió este espectacular touchdown de 40 yardas. Sí, la verdad que los dos equipos han intentado jugar este poder fútbol y a Black Demons les ha salido muchísimo mejor. Hemos visto que no han sacado nada espectacular. Han corrido 2 QB leads, es decir, que el quarterback va detrás de sus bloqueadores a ganar yardas y nada, vamos a ver cómo responde, cómo reacciona. Eso, ahí está la clave, yo creo, la reacción, ¿no? Que no se venga abajo ya por encajar este touchdown. La verdad es que en ataque no les ha salido nada y en defensa pues hemos visto que tampoco. Lo que mejor les ha salido ha sido el retorno de kickoff, ¿sí? De Eloy Soler, y ahora va a tener una nueva oportunidad porque preparado ya está Jorge García Valcárcel. Mini Mariota aquí para el chut, ahora busca un chut raso, lo intentaba retornar. Atención, porque es Víctor Vilaur, el número 16 de Badalona Drax. Y vemos cómo ha hecho un giro un poco peligroso, porque sí, justo cuando te están placando, si giras, las rodillas ahí están al servicio del espectador, la verdad. La rodilla la tengo yo como para girar así hoy. Y vamos a ver cómo plantean este ataque. Yo creo que deberían de seguir con la misma dinámica que hayan planteado los entrenadores de Drax. Sí, lo que pasa es que tengo curiosidad por ver si Drax puede hacer daño con el juego terrestre. Sí, que con el juego aéreo tiene buenos receptores, pero el juego terrestre es el que puede marcar un poco la clave, ¿no? Para poder tener un ataque balanceado donde no estén solo pendientes de los pases de Paul Singleton. Primero y 10, Paul Singleton busca un pase corto para Eric Ladero con unas 6 yardas, más o menos 6-7 yardas de ganancia. Será segundo ahí. 3. Hemos visto ahora cómo plantean, han cambiado un poquito la estrategia, van a intentar lanzar, parece. Sí, pases cortos, jugadas cortas, sí, de asegurar, no buscar la jugada clave, ¿no? Ya. Lo que sí que vemos es que debería ser relativamente sencillo correr para... Desde aquí se parece. Para... Hombre, desde aquí parece todo muy fácil. Más que nada porque tienen un frente de 30, es decir, que tienen 3 líneas de defensa Black, sí, Demons, ¿no? Por tienen lo tanto tienes exactamente superioridad ahí. Y aquí aprovechan, pero vemos como ese nose tackle. Sí, es, lo habíamos comentado también, ¿no? Uno de los destacados, Vikram Keushekerian, que ha podido parar ese doble bloqueo solo. Y claro, si tienes un jugador tan dominante como él, pues puedes jugar incluso con un solo línea es de defensa. Es que en defensa, entre Vikram Keushekerian y Hugo García, el número 70, ocupan mucho, mucho, mucho espacio. Y luego vemos que también Nacho Diz, con su tamaño, también baja hasta la línea. Sí, lo tienen de ahí defensa, de, ¿no? De o sea, defensivo. Fíjate, el corredor que y línea de defensa. De defensive. Estos 3 jugadores tienen mucho peso, mucho tamaño, mucha calidad. Y ahí será la clave también. Si encima baja, como vemos, el. Bueno, otra recepción de Eric Ladero para primer down, eso sí. 4 yardas de nuevo, otro de los jugadores a tener en cuenta, ¿eh? El número 6 ha hecho una irrupción espectacular esta temporada, su primera y temporada con los Drax. Hemos visto cómo la línea de ataque en carrera no está funcionando muy bien, pero en pase está leyendo muy bien los disparos. En este, sí, tipo de defensa que plantean de 3 líneas de defensa, normalmente está los Miguel suples, Clemente bajando con el exactamente, suples el con disparos, es decir, que entren los linebackers para confundir un poco a la línea de ataque, y lo están haciendo bastante bien. Cambia de posición ahora Leo Soler con doble wins, doble twins. Singleton de nuevo, pase corto. Llegó muy bien el defensive back para meter la mano, incluso parecía que podía llevarse algo más, ¿no?
fue Rodrigo González. No, perdón, fue Max Nesser, el jugador francés, número 19. A veces también los números confunden un poco. Es el cornerback del lado izquierdo de la defensa, Max Nesser. Y ahora segundo y 10. Vemos como parece que van a jugar personal los, la defensa de Black Demons. Busca ahora, se va Eric Ladero. Oh. No llegó al balón. Se fue muy bien en el uno contra uno de su par. Lo leyó también Paul Singleton, pero pensaba que iba a ser un pase fácil y finalmente no tuvo el toque de para colocarlo, ¿no? Bien. Ha jugado esa defensa personal de balón a Black Demons. Y si juegas personal y la línea de ataque del otro equipo te aguantan los disparos, es prácticamente imposible sí. poder aguantar esa ruta durante todo el rato. De Ladero con Alonso Gallego, ahí se lo llevó, ¿eh? Yo creo que ahora Drax debería hacer una jugada de ganancia corta, porque creo que si no consiguen el primero se la van a jugar igual, porque es la misma situación de campo que antes. ¡Uy! Salida falsa. Four stars de Eloy Sule, creo, el número 22. Sí. El receptor que estaba de wingback. Bueno, de wingback. De receptor interno. De receptor interno. Ahora se complican. Podría ser una buena opción hacer una screen, es decir, dejar que toda la presión de la pensé en la screen, pero... de la defensa de Black Demons pase. Se la tendrían que comer muy bien el engaño, porque vemos que también están muy atentos, ¿eh?, los defensas, sobre todo los linebackers. A pesar de la presión que ponen ya los que están en la caja, tenemos a Filippo Testa y a Miguel Clemente como linebackers interiores, muy atentos. Baja ahora Filippo Testa. Paul Singleton con tiempo. Mira, precisamente Filippo Testa es el que llega al sack. Y aquí lo vemos, ¿eh? Intenso desde el primer minuto. Filippo Testa provocando ahora. No ha perdido yardas, sí, ha perdido incluso 2 yardas. Será un 4th-and-17. Y ahora sí que incluso sale el equipo de Pan. Ahora sí que la línea defensiva y este linebacker de Black Demons han penetrado muy bien esa línea de ataque. Hemos visto cómo se han sentado atrás. La defensiva han hecho una cover 4, es decir, que han lanzado atrás, han dejado atrás 4 defensivos. Y claro, eso lo que te hace es que tengas que esperar 3 segundos más o menos para que alguien te pueda llegar a la zona de primer down. Y das tiempo para que ese frente pueda llegar a meter presión, como ha pasado a Paul Singleton. Pues el pan, primero del partido de Eloy Sule, muy buen pan. Veremos el bote si es favorable o no. Entra la endzone, así es, entra la endzone, será touchback. Y Posito, te quería comentar una cosa. Lo hemos comentado en partidos, sobre todo también en la semifinal nacional. Drax lleva un año muy plácido en cuanto a juniors, con resultados muy claros. No se ha visto en ningún partido por contra en el marcador. Y ahora en una final nacional, con los nervios que tiene, con la presión de ser considerado uno de los favoritos, aunque no claramente, porque Black Demons tiene pues estos 6 años de campeonar, ver cómo gestiona estos momentos, ¿no? Verse por debajo en el marcador y encima con la posesión para el equipo rival. Sí, eso siempre va a salir en estos partidos, si realmente eres un ganador o no. Si vemos cómo se ha caído de se resbaló ahí Nacho Diz, sí, leyó muy bien por eso, estaba leyendo muy bien los bloqueos, entró por la cero, pero vio que estaba cerrado, quiso abrir, y allí en el intento de cambiar de ruta, pues ganó 1 yarda, pero se resbaló. Pues, vemos aquí cómo se cierran. Normalmente con esta formación puedes hacer una pitch, es decir, ir a correr hacia afuera, hacia la derecha. Blandemos, y ahí vemos esa misma jugada. Buenos bloqueos, pero ahora sí que Alex Cerezo llegó al placaje sobre García Valcárcel. Hay pañuelo. Hay un pañuelo tirado por el line judge. Veremos qué tipo, pero creo que esta va a ser muy recurrente, esta jugada, porque además sale el quarterback, vemos aquí con 4 hasta 5 jugadores bloqueándole. Sí, pero ha hecho un muy buen trabajo frenando al receptor y poder hacer el tacleo de este jugador de balón a Drax. Fuera de juego, 5 yardas de penalización en contra de la defensa, les mantiene en segundo down y les sitúa tan solo 3 yardas del primero. Y siempre piensa Yichos que cuando una formación de ataque está tan cerrada, normalmente es porque se quieren ir afuera. Lo que consiguen con eso es que
toda la defensa se cierre y puedas conseguir generar espacios afuera solo con la colocación de tu ataque. Pues segundo y tres, el balón ahora para Nacho Diz. Vaya agujero, se va por el exterior. Ahí hay un pañuelo, veremos si hay penalización porque el jugador se va hasta touchdown Nacho Diz. Veremos por qué hay un pañuelo. Vamos a ver porque los pañuelos puede ser que sea un offside de la defensa, que declinen de nuevo y tome validez. Pues sí, declinan y sube el marcador. El touchdown para Black Demons. Touchdown para Nacho Did con esta carrera de 61 yardas. Dos golpes de efecto, Creo que Badalona Drax tiene que cambiar su sistema defensivo. No está funcionando como han planteado el partido. Creo que tienen que conseguir frenar la carrera. Muy poco están consiguiendo los touchdowns, Están consiguiéndolo con muy poco porque no han necesitado más que 5 o 6 jugadas para anotar dos touchdowns. Tienen que poner más carne ahí en las líneas porque se ve que físicamente o técnicamente, no sabría decirte aún, la línea ofensiva de Black Demons está ganando, pero de largo la batalla de las trincheras, que se le llama, y están abriendo unos huecos absolutamente brutales. La verdad que o sea, no es para quitar mérito a Nacho Diz, pero es que los huecos podría hasta correr yo por esos huecos. No, pero igualmente después han fallado. Una vez abres el hueco y te vas por el exterior, los placajes siguientes, los placajes de los... Los ángulos, que es algo importante. Sobre todo, y de los safeties, han fallado mucho. De hecho, en las dos ocasiones parecía que lo iban a echar fuera de límites y ni eso han conseguido. Ya no solo tirarlo al suelo, sino... placarlo, ¿no? Claro, es algo muy importante, en la defensa. Si tú no consigues un buen ángulo para taclear, es decir, para placar, si lo llegas en una mala posición, siempre vas a llegar débil para poder ejercer la fuerza para afuera, ¿no? Exactamente, no vas ni a poder empujarlo ni a placarlo. Y es lo que está pasando de momento en Drax en defensa, que yo pensaba que era lo que más iba a brillar. Es lo que menos está brillando. Estaba pensando en qué partido Drax este año ha encajado 14 puntos. Sí. Ya no te digo en el primer cuarto, sino en todo el partido. Y esto mentalmente, claro, va a ser difícil. Ese es el problema que tiene ahora Drax, precisamente. De momento, Black Demons haciendo su trabajo de manera excelente. Vemos ahora, cambian el retornador, es Albert González. Veremos si consigue pasar. Ahí ha habido muy buenos golpes. Vemos que Allen destruido a un pobre chico de Black Demons. Allen Fernández, sí, es de los jugadores más físicos que tenemos. Buen retorno ahora de Albert González, llegando hasta la 33, no 37. Vemos aquí la repetición, ha quedado ya fuera de imagen el bloqueo que comentabas de Allen Fernández. Pues primero y 10 en su yarda 38 para unos Drax con un Oscar Pérez que debe estar pensando ahora qué hacer para mejorar las prestaciones de su equipo, sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo su ataque, pero es que su defensa también. Vamos a ver esta formación, vuelven a la primera formación. Mauri Martos ahora buscando el centro, empujando, consiguiendo 2-3 yardas. Creo que la opción de jugar carrera no... Yo creo que es una de las claves, a ver si puede hacer daño. También porque la defensa esté más pendiente del juego terrestre y de sus corredores. Algo que me sorprende que no está utilizando Badalona Drax, que se utilizó mucho contra Osos, es la RPO, que es un tipo de jugada que lees a la defensa y generas con ese tipo de jugada que no tenga tanta presión. Por lo tanto, tienes... Partido es muy largo, acaba de comenzar, supongo que tampoco han mostrado todas sus cartas, pero Drax le urge empezar a mostrarlas. Es lo que te iba a decir, si esperas mucho, a lo mejor te han metido 30 puntos. Sí, exacto. De nuevo, mira, ahí vemos esa, justo lo digo, ¿ves? Justo la sacan. Eric Ladero en estas jugadas que es que están para esto también, ¿no? Lo ha hecho muy bien el engaño, ha bajado la defensa y ha quedado incluso un hueco donde estaban dos receptores. Vemos aquí
Vemos como la línea de ataque bloquea de carrera, hacen una carrera, una bloqueo hacia afuera. Bajan los linebackers y aquí detrás de los linebackers es donde se crea este hueco, donde habían incluso dos receptores. Claro, la defensa de Black Demons es muy buena y muy agresiva. ¿Cómo puedes contrarrestar esto? Pitonizo posito. pues haces una RPO que generas la doble variante y vas a poder generar esos huecos. Pues primero y 10 en la yarda 25. Vamos a ver si siguen apostando por las RPOs. Mira, fíjate, de nuevo, Paul Singleton se queda con el balón ahora, se saldrá fuera. No, le consiguen placar. Aquí no sé qué pasó, aquí abajo. Creo que Ethan ha hecho un bloqueo espectacular, sí, se lo ha llevado como 5 yardas laterales. En el otro lado del campo totalmente. Un problema que hay en las RPOs de estas, Yichos, que si no te salen al momento, es una liada. Sí, ¿por qué? Porque la línea de ataque está bloqueando de carrera, claro, y no si tienes, la lanzas no de tarde, eso es falta. Por lo tanto, es o rápida o se la tiene que comer el quarterback. Y luego, pues, tienes que salir tú por tu vida. Pues segunda y 12. Perdió 2 yardas en esta jugada Paul Singleton, el quarterback de Badalona Drax. Vamos ahora a la motion de Ethan Collado, situándose en la derecha. 2 receptores por cada lado. El balón para Mauricio Martos. No, se lo queda. Siguiente, Paul Singleton busca igual la misma jugada con Eric Ladero. Y hay un... Fíjate, es un hombre inelegible en zona de pase. Porque fíjate hasta dónde había subido Máximo Asensio en esta jugada. El número 69 de Drax. No sé si tenemos la repetición. Ese es el gran problema. Claro, fíjate que hay la repetición. Tienen que quedarse aquí bloqueando. Pero fíjate, bloquea aquí al principio. Vemos el número 69. Y bueno, tampoco... está justo, porque recordamos que en esta tipología de juego, que son las reglas de NCAA, puedes bloquear hasta 3 yardas de carrera. Por lo tanto, es muy justo esa penalización. Si fuera las reglas NFL, que es 1 yarda, sería falta clara. Sí, es verdad que quizás en el momento del pase no, pero durante el pase salió corriendo muy adelante. Sí, es... Lo que normalmente se enseña a las líneas de ataque cuando tienes este tipo de jugadas es a bloquear un bloqueo de carrera lento. Ya. Es decir, que no tengas prisa en ganar muchas yardas. Un delay, ¿no? Exactamente. Pues segundo y 10 después de esta penalización, pronombre inelegible en zona de pase. Singleton que busca y completa con Ethan. Muy buena concentración, ¿eh? Porque llegó de manera perfecta el free safety de Black Demons, David Fouth. Incluso le tocó el balón, pero Ethan con el otro brazo lo protegió. No consiguió el primer down, se ha quedado a 3 yardas, pero ha conseguido una muy buena jugada de 17 yardas. Y vemos que están buscando muy bien el hueco en medio de los safeties y detrás de los linebackers. Claro, es que los linebackers al bajar es donde se crea el hueco, ¿no? Importantísimo este tercero y 3 para Drax meterse en el partido de nuevo. Busca la carrera ahora por el centro con Allen Fernández. Y aquí sí que la potencia es muy difícil de parar. Hablábamos de la potencia de Nacho Ditt, pero Allen Fernández como corredor, que también lo está usando en algunas ocasiones Oscar Pérez, es igual o más potente todavía que Creo que es que una Nacho opción Ditt. Muy a tener en cuenta, Allen, para este partido, porque físicamente... Para estas jugadas vas a 3, necesitar, exactamente, vas a necesitar corredores muy físicos en este juego. Sí, es verdad que lo puedes castigar mucho físicamente porque juegan defensa, pero también vemos que en el equipo de Black Demons sus principales jugadores también están doblando. Y es lo que te iba a decir, con cariño, es la final. Es una final. O sea, yo si nunca... acaba muerto esta noche, pues es lo que toca, ¿no? Tiene hasta octubre para... Exactamente, para recuperarse. Y vemos que llegamos al final del primer cuarto. Pues... Y... Muy atractivo el partido, sobre todo porque estamos pudiendo leer muchas cosas, ¿no? Exactamente. Cambios ahora de sistema de juego quizás de Drax. Unos Black Demons que con poco que han hecho o con poco que han tenido que mostrar, porque lo han tenido muy fácil, acaban con un 14-0 a su favor en este primer cuarto. Y unos Drax que no han entrado en barrena, porque este último drive les está dando vida, pero sí que han tenido que sentir... ¿Cómo les afectaba esos dos touchdowns, no? Sí, sí, mentalmente, perdón. Tiene que ser duro. Lo que pasa que también debería de ser trabajo de los entrenadores haber preparado este posible ámbito, mentalmente, ¿no? Pues fíjate, primero y 10 en la yarda 11. En esta primera jugada del segundo cuarto, Singleton con problemas en el snap. El balón para Eric Ladero y touchdown. Touchdown para Badalona Drax.
preciso y precioso el pase en la esquina de Paul Singleton para lo que necesitaba Drag, ¿no? Meterse en la lucha del partido, coger ánimos de nuevo y que el partido es muy largo, Posito. Sí, vemos muy bien esta jugada que ha hecho Badalona Drag. Vemos como el número 6, Eric Ladero, ha hecho una escuadra afuera, pero justo cuando se ha ido para afuera ha roto en vertical, que se le llama un wheel. Y desde ahí vemos que han tenido muy buen timing, es decir, que tienen muy buena compenetración tanto Paul como Eric Ladero, porque ha lanzado justo que aún no había cortado el receptor. Tienes que ser el pase, si no después ya te recupera el colchón el cornerback. Exactamente, y la ha puesto donde justo solo podía llegar el receptor de Badalona. Vemos ahora porque los extras también pueden resultar siendo clave. Ah, lo consiguió Ignacio Morales. El extra point que sitúa el 7-14 en el marcador en este inicio de segundo cuarto. Recordemos, final de la Liga Nacional Junior de Fútbol Americano aquí en Búfala, entre Badalona Drax y LGO LED Black Demons. 7-14. De momento me está encantando el partido y viendo que no se ha ido del todo Black Demons. Exactamente. Todavía más, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Para el espectador, creo que este touchdown ha sido muy bueno, porque si hubiera vuelto a anotar Black Demons, ya habría estado un poquito... No, mentalmente. Mentalmente se difícil. Va del partido, ¿no? Pero para el espectáculo, la verdad que... también tengo ganas de ver cómo van a seguir planteando el partido. Yo creo que Black Demons va a seguir igual. De ver si reacciona la defensa, porque Black Demons ha tenido... Dos ataques en los que ha usado 6-7 jugadas. Y en estas 6-7 jugadas ha conseguido dos touchdowns. Han roto definitivamente la defensa. Y con jugadas simples, ¿eh? Sí. Carreras por el centro de Edith y buscando la rapidez y la inteligencia del jugador que vemos ahora, de García Valcárcel, en funciones de quarterback. Ahora lo vemos preparado para el retorno, pero veremos si reacciona la defensa de Drax, que se ha visto totalmente sorprendida. Sí, y lo que tenemos que ver ahora es si el coach de defensa, Dani Franco, ajusta, porque yo creo que tienen que meter más gente ahí en la caja, es decir, dentro, para poder frenar esa carrera. Pues fíjate, intentaba el retorno por el centro David Fouts y lo que se encontró es un Eloy Soler muy rápido, consiguiendo el placaje. Había hueco, pero había que superar primero esos que llegaban de los killers. Ajá. Y ahí sí que le dio tiempo a Eloy Soler a llegar y evitar el retorno del número 31 de Black Demons, David Fouts. Pues ahora no tienen una buena situación, pero antes también, después del touchback, también comenzaron en su yarda 20. Después del touchback del punt, empezaron en una situación similar y en un par de jugaditas se situaron en campo contrario y anotaron el touchdown. Vemos que siguen con la misma defensa. Vamos a ver si les funciona. No, vemos que no consiguen frenar a cero estas carreras. Ha ganado bastante menos. Ha ganado 2 yardas, 3 quizás. Pero también es que lo he comentado. Para a Diff o para a Allen en jugadas de potencia, ¿no? Esas 2-3 yardas te las va a ganar seguro. ¿Sabes, Cristian, si Jorge García ha jugado siempre de quarterback? Ha jugado en alguna ocasión, él es receptor, pero sí es verdad que tiene las bajas de Carlos Fernández y también de Carlos Puyol, jugadores que juegan habitualmente como quarterbacks en Black Demons, y García Valcárcel es que... Sabemos que es la tercera vez que hacen un offside. Sí. Para una Drax. Es que está regalando también estas yardas tontas. Pues lo que te quería comentar... Pero además son offsides de posición, ¿eh? Sí, 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 no es por... Se están adelantados aquí. ¡Uy, atención! ¡Fumble! Porque el fumble puede llegar y la urna le escapa. Veremos quién la recupera. ¡Y la recupera Drax! ¡Hay un pañuelo! ¡Hay un pañuelo! Hay un pañuelo que yo creo que lo han tirado porque han empujado, pero es un fumble, es una pelota perdida, eso se puede hacer. El fumble lo recuperó Allen Fernández. Veremos qué van a indicar los árbitros. Claro, aquí vamos a ver cómo salta la pelota. Sí, aquí le salta, le cae, pero llega Allen Fernández. Allen Fernández 47, y empuja para, a uno que está a punto de la pelota y no creo que haya castigo. Pero ahí. Es que eso es legal, ¿eh?
es lo que están explicando un poco el speaker Dani Verduzco a los que están asistiendo al partido, y van un poco perdidos, ¿no? Porque además el pañuelo ha sido por ahí, por esa acción, ¿eh? Porque ha sido sí, clarísimo. En ese momento, ha sido en ese momento. Y es clave porque la recuperó Alan Fernández en esta Claro, porque en la si fuera una falta, que yo no entiendo qué falta es antes del cambio de posesión. Sí. Por lo tanto, si fuera antes del cambio de posesión, no habría cambio de posesión. Ya, no, sería es que además claro, sería incluso peor que donde recuperarían el fumble Black Demons, porque serían solo... No entiendo qué falta es, la verdad. Están deliberando mucho precisamente por eso, porque están diciendo, supongo que es que era pelota viva, era un fumble. A ver. Y vamos a ver Jordi Parera lo que indica. Pues sí, pues sí. Pues a ver, porque esto puede ser bastante polémico. Es un bloqueo por la espalda, un empujón en una pelota viva, en un fumble. Además, no hay cambio de posesión, como bien has dicho tú, Posito. El balón sigue en posesión de Black Demons, y además no solo pierden yardas, sino que ganan 10 yardas. Están pidiendo coach conference, supongo. Van a pedir coach conference. No puede ser. O sea, es una pifia, por decirlo así. Sí. Bastante grande, la verdad. No. Vamos a volver a ver la repetición. A lo mejor se nos escapa algo, Cristian. Sí, no sé, pero... A ver. No, vemos cómo salta. Desde el snap es fumble. El número 55 está yendo a buscar la pelota. Allen lo empuja para que no recupere la pelota. Y él es cuando recupera la pelota. Claro. No podría ser este tipo de castigo. Castigo de bloqueo por la espalda una vez es fumble. Obviamente, si bloqueas a alguien ahí que está indefenso, pero tampoco sería bloqueo por la espalda. Sería violencia innecesaria. No, pero ha aplicado bloqueo por la espalda. Sí, no. En una jugada que no ha llegado a ser una jugada ofensiva como tal, porque ha sido desde el inicio fumble. No lo entiendo muy bien. La verdad, no. Tenemos aquí la visita de un ilustre como Raúl Cernuda también, que llega aquí. Un profesional. Otro profesional de las artes. Pues en este parón, claro, es que Scotch Conference tienen que dictaminar claramente, ¿no? Y vemos allí tanto a Víctor Pérez como a Óscar Pérez, los dos soletes con Dani Franco. Y diciéndoles claramente, ¿no? Que en un fumble puede haber bloqueos por cualquier... Sobre todo si es un jugador que está luchando por la pelota. Sí. Si es un jugador que está ahí cazando moscas, pues no le puedes pegar así a lo tonto. Puede ser violencia innecesaria. Exactamente, no en sería ese... nunca bloqueo por la espalda. Sí. Es... Aparte, el gran problema es que... Aquí deberías de sacar el libro del reglamento y decirle, mira... Espera, porque ahora se acerca el árbitro que ha pitado la falta, que es Antonio Valverde. Se acerca a la banda de drags, supongo que a dar las explicaciones de lo que él ha visto, ¿no? Que también es... Y el gran problema que hay normalmente cuando haces una coach conference aquí en España es que nunca se cambia. Ya. Porque las evidencias... No son decisiones, ellos no tienen la posibilidad que tenemos nosotros... Pero es igual, el concepto de esta falta, aunque... Todo el mundo se puede equivocar porque sí, somos personas. Pero no, si no te es dicen, de apreciación, ¿no? Dicen que es un fan... Aparte, también es verdad, yo nunca había escuchado un bloqueo por la espalda en defensa. O sea, los bloqueos por la espalda es ofensivo. En un cambio de posesión, en una intercepción. Claro, pero es que no ha habido cambio de posesión. Porque es aplicada antes del cambio de posesión. Era pelota viva. Pues si el partido ya empezó tarde, más se va a alargar. Pues yo tenía cosas que hacer, Cristian. A ver, tenemos aquí recambios, y se agradece mucho, pero tenemos aquí también a quien que pueda estar a tu nivel. La verdad es que no... Pues va para largo porque han mandado a los dos equipos también a la Hombre, a la banda. Es que la verdad... O sea, yo creo que deberían de asumir el error y decir, ostras, pues no ha estado bien. Lo que pasa es que es lo que dice Cristian, no hay bloqueo por la espalda en defensa.
Y en un fumble. No entiendo la reacción de del público con la canción de I Believe I Can Fly. Bueno, parece que no ha habido resolución. A ver, hay tiempo muerto para atrás, con lo cual no hay cambio de parecer de los árbitros. Traerá polémica esta jugada. Veremos cómo acaba el partido, porque lo cierto es que Drag recuperaba el balón en la yarda 3. Hombre, si esta falta se demuestra que no existe, o sea, que no es aplicable, que no existe en el reglamento, tendría que pasar algo con el... Pero no va a pasar nada. Ya, pero, hostia, es un cambio muy radical de la situación de juego, ¿eh? No va a pasar nada, porque no ha habido gritos racistas, no ha habido nada con lo que entre el comité de competición. Pues ahí hay un vemos bloqueo. Ahí también un bloqueo fuera adentro, bastante dudoso. Vemos cómo sigue Emily Mariota corriendo. Ahí ahora tira un pañuelo el árbitro del otro lado, que veremos si lo que pita es el bloqueo de este que lado. Que ha sido un blindside block. Sí. Porque ahora recordamos que no se puede bloquear fuera si no lo estás viendo. Te puedes hacer lo que se llama el bloqueo de básquet. Quedándote quieto. Exacto. Ahí lo hemos visto. Sí. O sea, que antes estaba muy... Se utilizaban mucho estos bloqueos de sí. cracks, que sí, se sí, llaman, sí, ¿no? Del receptor que va a bloquear al linebacker. Pero ahora no en mi época eran los únicos que me atreví a hacer yo. No me sorprende. Pues de nuevo otro parón, porque claro, si el árbitro de un lado tiene que tirar los pañuelos del otro lado, aquí se nos va el partido, ¿eh? Bueno, espero que hayáis puesto el parquímetro... Hasta que cierra, porque creo que vamos a estar aquí toda la tarde. Ahora le está diciendo el árbitro de aquí que no había bloqueo. Bloqueo por debajo de la cintura, indican. No blindside block, sino bloqueo por debajo de las cinturas. Y lo tiene que pitar el árbitro de la banda contraria. Lo que no entiendo es el bloqueo por debajo de la cintura si no habían pasado las 5 yardas. Yo creo que no era bloqueo por debajo, no era bloqueo ilegal por debajo de la cintura. Pues son 15 yardas de penalización para Black Demons, primero y 25. García Valcárcel con el engaño se va por carrera, se va del primer jugador, sigue avanzando hasta que se lanza él al suelo, ganando unas 6 yardas, llegando hasta la 22. Si te fijas, Cristian, que eso te quería comentar antes, no ha habido ni un pase por parte de Black Demons. Por eso te preguntaba si García había jugado antes de quarterback. No, pero es un jugador, a veces se ha visto, ¿no? Ante la falta de quarterbacks tienes que buscar alternativas. Y él, en el momento quizás en que vea que la defensa solo se preocupa de la carrera, quizás le hace algún pase. Pero tal como vemos, son carreras de Nacho Diz o del propio quarterback. Pero vemos otra vez ese... Aquí lanzará el primer pase. Estás acertando todas, ¿eh? Pues fíjate, primer pase y completa para Pablo Sánchez. No ha llegado a primer down por una sola yarda. Pero fíjate que en dos jugadas ha avanzado 24 yardas, ¿eh? Fácil. Este pase no era fácil, ¿eh? Rolaba hacia el lado antinatural. Sí, y la ha lanzado... Aquí como gira bien el cuerpo. Pensaba que no era muy buen pasador, pero me ha callado la boca aquí Jorge García. Te ha querido demostrar a que has tenido la mínima duda. Sí. Tercero y uno, importante. Ahí, fuera jugada de juego, libre. Sprint play. Y se queda todo el mundo quieto. Sí, todo el mundo muy quieto. Llegará ahí la intercepción, ¿no? Es pase incompleto y será primer down para Black Demons con esta con este fuera de juego de la defensa. Quinta creo que ya es de, sí, esa, de cuatro offside. Cuatro mínimo. Y vemos que van a conseguir con esta penalización el primer down. Y se ha notado también la falta de experiencia, de que han hecho ese offside Black Demons y se han quedado absolutamente quietos. Si sabes que tienes jugada libre, al menos para esa jugada, porque si no te pueden clavar 30 yardas de más por estar mirando las musarañas, que diríamos en catalán. Nacho, ahora sí que entró con potencia, pero ¿lo pararon? No lo pararon, lo dejó Claro, es que no pitaron. Es que entró muy fuerte Guillem Sabaté,
pero no escuchamos el pitido. El jugador lo dejó, es aquí, lo abraza, lo tira para atrás, no pitan y ahí lo deja. Y ahora, ahí es cuando pitan. También los árbitros, ya que no estaba teniendo ganancia de yardas, esa jugada ya podría haber estado perfectamente muerta. Y muy buen trabajo. Creo que también ha sido más fallo de asignación de bloqueos de la línea de ataque de Black Demons, pero ha conseguido ese tacleo. Segunda y larga. Vamos, esa. El pase para el número 8, Filippo Testa, parado por Alex Cerezo después de que este ganara 3 yardas. Se está animando y mucho la grada. Muy buen trabajo de Alex Cerezo de ese tacleo desde dentro, porque el córner Jonathan Medina se había metido por dentro del receptor. Por lo tanto, si Alex Cerezo no ejecutaba bien ese placaje, se iba para touchdown este receptor de Black Demons. Filippo Testa. Pues tercero y 7, complicado down para Black Demons. Veremos cómo lo soluciona. Pase para Nacho Díaz, se le cae. Ball. No, es pase adelantado. No pitaron pase atrasado, pero a mí desde aquí me pareció pase adelantado claramente. A mí me ha parecido claramente pase adelantado. Pitaron pase atrasado. Mejor para Drax porque es pérdida incluso de 5 yardas, pero si tenemos la repetición. Me dicen que no tenemos la repetición. Yo. Pero te creeremos, Cristian. No sé, ¿eh? A mí me ha parecido. Vemos que sale claro el equipo de Pant de Black Demons. Primera vez que consiguen parar el ataque de Black Demons. Y vemos como Jorge García es el hombre para todo. También va a ser el chutador de este Pant. Que esto también es muy peligroso a nivel de que te puedan hacer un engaño. Un pase, correr también, porque ya hemos visto que sabe correr. Vemos preparados en el retorno a David Martínez y a Eloy Sule, el pan de García Valcárcel. Uy, el número 21 ha estado a punto de que le tocara el balón. Ahí se tienen de alejar los jugadores de Drax para que no haya peligro. La para el equipo de Black Demons. Ángel Rodríguez se hace con el balón en la yarda 6, donde empezará un nuevo ataque de Drax. Y veremos ahora si Drax está en una situación muy comprometida. Si consigue hacer un buen drive y empatar el marcador, parecería que no haya pasado nada, pero ha pasado mucho. En lo que llevamos de partido. Sí, ahora se va a demostrar si realmente pueden dominar este partido, porque tienen que hacer absolutamente casi todo el campo. Sí, sí, y sí. Vamos a ver cómo gestiona Oscar Solete el drive ofensivo. Pues vemos que avisan de que hay el warning de 2 minutos. No puede ser. Pero no creo que hayan indicado el warning. No estamos muy seguros. Si no han parado el reloj en todo el rato que han estado haciendo el challenge o la. Vemos esa carrera. Es carrera con poca ganancia de Mauri Martos. Yo creo que ha habido un error llevando el reloj, porque no ha sido. O sea, se ha parado el juego durante un montón de rato. Pero bueno. It is what it is, que dirían los americanos. Sí, así es. Paul Singleton buscará el pase. Atención porque. ¡Uy! Lo veía más interceptado. Yo creo que no lo ha querido interceptar. Ha ido a asegurar el deflectar el pase Ángel Rodríguez, porque era un pase muy arriesgado, ¿eh? Ahí te lo interceptan y se va. Sí, están buscando mucho hacia afuera. No entiendo muy bien por qué, porque les estaba funcionando muy bien buscar en medio del campo. Creo que la primera opción de Paul Singleton ha sido mirar en su izquierda el go que tenía con Albert González. Albert, que siempre la pareja perfecta. Sí, sí, ha visto que ahí le seguía muy bien el cornerback Max Nasser y ha buscado el otro lado. Algo a tener en cuenta también es que los safeties están bastante, bastante lejos. Tercero y 9. Jugando con una cover 2 todo el rato Black Demons. Balón para Mauri Martos. No, se la queda Singleton. Pase corto para Albert González. Veremos si llega hasta primero. Importante llegar. No llegó. Uy, muy justo, ¿eh? Veremos si marcan balón o rodilla. ¿Qué cayó primero, si el balón o la rodilla? Pide tiempo muerto Black Demons, pero. Y David Foss ha hecho un grandísimo tacleo, sí, porque no era nada fácil. Ha hecho, por ejemplo, aquí es un gran ejemplo que ha tenido un muy buen ángulo de tacleo.
respecto al llevador de la pelota y ves que ahí perfectamente se va a las piernas y consigue ese tacleo pues para... Para el tiempo lo hacemos, quizás sí que estamos dentro del warning de los 2 minutos, pero... ¡Xavi! ¡Xavi! Pero sí que es un poco extraño el de estar dentro de warning de dos minutos. Porque es que no... Si no hubieran pedido tiempo muerto, ¿no? Quizás sí. Black Demons, viéndose ahora en un cuarto que va a pedir... Queda 1:20 y... No, bueno, entiendo, la verdad que no entiendo cómo ha pasado tanto. Yo creo es que se te pasa el tiempo súper rápido a mi lado, Cristian. Sí, no, pero es que en el segundo cuarto, a ver si me ayudas un poco. En el segundo cuarto, la primera jugada ha sido el touchdown de Laredo. Sí. Luego ha habido el kickoff, han habido estas 3 jugadas donde ha habido el fumble, y todo el lío. Y ya luego está. Y luego este drive de Black Demons que ha acabado con el pan. No, es imposible. Es que... Es imposible. Para mí es imposible. Ahora vemos tiempo muerto por parte de Black Demons. No sé. No, de veo, Max, veo cosas muy raras. Veo cosas muy raras. Y eso ahora que más va, o menos... Ahora. Es imposible, tío. Es imposible. No para la rayocha, tío. Es imposible. Pues ahora tiempo muerto de Drax. ¿Y qué harías tú, Posito? Porque, a ver... Parar el reloj en los momentos que toca. Sí, no. Sí, pero piensa que Drax ya tiene dos tiempos muertos. El del Coach Conference y este. Le queda solo uno. Yo chuto. Aquí chuto y pues fácil. No es formación de chut, ¿eh? No es formación de chut. Yo creo que jugársela demasiado. A ver, es jugársela, piensa que tiene el puesto de corredor a Allen Fernández. Es dársela a él y con los cuernos por delante ganar esa media yarda que queda. Entonces ya te aseguras. Mira, yo lo que haría es una QB sneak, meter a Allen Fernández que se haga el trenecito detrás de Paul Singleton y tienes a Paul Singleton con su fuerza, a Allen cargando. Sigue teniendo tres líneas, ¿eh? Todavía no ha bajado el linebacker, yo creo que se están equivocando. Y ahí Allen Fernández, pues lo que decíamos, consigue el... Primer down, consigue estas 4 yardas, el tiempo sigue corriendo, no lo han parado. Y si no, también seguiría corriendo, creo, Cristiano. Sí, también, porque ya no sabemos qué pensar. Es 1 y 10 en la yarda 21. No sé los comentarios de la gente, qué opina en cuanto a lo del tiempo. No nos podemos leer desde nuestra posición. Pero ya lo repasaremos. Singleton busca ahora el pase largo, pase profundo. Albert González, veremos si la coge. ¡Uy! Se le escapó finalmente de las manos. Y vaya recepción hubiera sido si cacha Albert, porque tenía los pies dentro, ¿eh? Sí, había hecho ese movimiento muy bien de dejar la puntilla. Yo veía al árbitro ya marcando que ya, ¿sí?, estaba fuera. Sí. Ostras tú, estamos que no acertamos ni una. No acertamos ni una. Y vamos a ver cómo plantean, porque es que es mucho campo que ganar. Y la verdad que vamos a ver cómo plantea Óscar Pérez Solete esta ofensiva. Y claro, como Black Demons, tú nada más te sientas atrás y saltas. Sí, no, claro. Vemos aquí a Alonso Gallego, número 48. Busca la pasada, Singleton tiene tiempo ahora por el medio, busca a Eric Ladero, atención porque se puede ir, llega, no llega, se queda 2 yardas, pide tiempo muerto Drax, increíble la pasada, la increíble el pase, están tardando mucho en parar el tiempo también. Madre de Dios, qué pase ha hecho Paul Singleton. De aproximadamente mira, 60 el pase yardas. Es brutal, ¿eh? Y también como Ladero le gana la espalda al defensive back. Parecía que llegaba a touchdown y se quedó a 2 yardas del touchdown. Es que Singleton, no sé si lo habéis... La gente que lo está viendo por primera vez. Pero es uno de los jugadores con más proyección
como quarterback en el panorama nacional, sin duda. Esta es su última temporada junior. Iremos avanzando porque hay un montón de jugadores que disputan su último partido junior. Recordemos que Drax es su último partido de la temporada junior. Black Demons todavía tiene que disputar la semana que viene la final madrileña contra Osos. Todavía les quedará un partido más, pero hay una buena generación del 2004 que se retira esta temporada de la competición juvenil. Pues más emoción imposible, ¿eh? Está el balón en la yarda 4. No sabemos realmente lo que queda, pero debe quedar unos 40 segundos. No lo sé, Cristian, yo no diría mucho. Al igual ahora nos dicen que quedan 2, que es la última jugada. Lo que sí es cierto es que Drax ha gastado su último tiempo muerto. Y eso es complicado, sí es porque es una situación muy tentadora de carrera. Tienen que sacar una serie de jugadas. Que no Hadel, si no sale la primera, ir por la segunda rápidamente. Y me sorprende que no esté nadie en posición de corredor, porque podía poner a Allen de corredor. El balón busca ahora el pase, el sack, ¿no? Y el touchdown. Ha llegado el touchdown de Ethan Collado. Y fíjate, Paul Singleton, cómo aguantó, porque entró muy bien Filippo Testa. Incluso cuando estaba agarrado y girándose, giró él el cuerpo para al menos, ya que estaba ahí tan collado solo, al menos que le llegara el balón. Vamos a ver la repetición. Brutal. La verdad, aquí hace el engaño con brutal. David Martínez. Entra Filippo Testa, lo tiene agarrado y antes de caer lanza el balón a Ethan Collado. Increíble la jugada de Paul Singleton. La verdad que este drive, Paul Singleton, ha sido espectacular. Ha sido el hombre del drive y asombroso. La verdad que este pase que ha hecho con el otro jugador girando para tirarlo al suelo, ver que tiene la lectura libre, es muy difícil generar ese pase. Y el primer pase, que de lectura estaba tapado, porque tenías dos safeties ahí atrás, pero por brazo los ha superado y con la velocidad de Eric Ladero han conseguido... ¡Oh, pues mira, Mira! Lo bloquearon, no hay pañuelos y lo que decíamos, puede acabar siendo clave estos puntos extra. Sí, muy importante, muy muy importante para partidos tan equilibrados los puntos extra. Y vamos a ver cómo si tenemos que acordarnos de este punto extra al final del partido por parte de Drax o por parte de Black Demons. Pues lo que veremos es si queda mucho o poco para el descanso y si le va a dar tiempo a Black Demons a intentar algo o directamente van a querer poner rodilla en el suelo. Ahora sería interesante que hicieran un squeak kick, que es chutar la pelota rasa por el suelo para evitar una posible jugada grande de parte de Black Demons. También es una opción, ¿no? Veremos. ¡Paco! Al igual se nos escapan los gritos, pero es que estamos intentando conseguir saber el tiempo. Y quedan 27 segundos. Sí, aproximadamente, exactamente. Más o menos. Pues preparado para el chut. El chutado Ignacio Morales. Preparados para el retorno Jorge García Valcártel con el 14. Y también David Pouth con el 31 para Black Demons. El chute es alto profundo para David Pouth. Vamos a ver, coge el balón en su yarda 5. Veremos si ahora encuentra hueco. Volvió a llegar Mauri Martos con el 23 para aplacarlo en la yarda 20. Y habrán pasado unos 5 segundos aproximadamente desde que cogiera el balón Pouth. Eso quiere decir que deben quedar 21, 22 segundos para llegar al final de este segundo cuarto, al final de la primera parte. Y ahora parece ser que sí, que van a intentar al menos un par de jugadas. Si les sale bien, ha de estar muy atenta a la defensa de Drax también para que no les sorprenda. Ahora es súper importante sentarte atrás. Es decir, pones hasta tu prima detrás, sí, que defienda. Aunque juegues con 12, ¿no? A veces no se dan ni cuenta los árbitros. Sabemos cómo ponen aquí 4. Yo incluso hubiera puesto 5 safeties. Al número 5, Kim Bilaur, que te puede hacer esas... funciones de safety. Es García Valcárcel que corre por el medio y veremos, falla en el primer pasaje. Ojo, ojo, porque se puede ir García Valcárcel. Lo saca del terreno de juego el Osunel, pero
Los Black Demons se presentan en la yarda 19. Una jugada tan sencilla y lo fácil que parece que lo han hecho, ¿no? Vemos que tienen muchos problemas para llegar al tacleador porque no ha habido nada. Volvieron a fallar un placaje aquí. Pero han fallado un placaje que ya había ganado 20 yardas. Sí. Antes de que. No, por eso te digo lo fácil que parece. Los caminos con una jugada que es una carrera por el centro del quarterback. Pues atención porque deben quedar unos 15, 14 segundos. Y Demon se vuelve a presentar en la yarda 15 en la red zone. Pide tiempo muerto. Es el. Segundo, creo. Es el segundo tiempo muerto de Black Demons. Todavía le queda uno más. Y, pues, sí, todo este partido está siendo... No, brutal, brutal. Hemos dicho que sería espectacular, pero no sé si tanto, ¿no? En todo. En las jugadas, en la polémica, en el control del tiempo por parte de los árbitros. También está siendo espectacular. Pero bueno, esperemos que estéis todos disfrutando. Llevamos menos de una hora de partido. A pesar de todos los parones que ha habido. Vemos que rompen al Jadel ya el timeout. Pues se le reanuda el partido después del timeout pedido por Black Demons. Cuando vemos que en día de, ¿cómo se dice esto? De reflexión, pre-elecciones, está aquí y todos los políticos. Hoy sí que buscan el voto. Primero y 10, yarda 15. 17 segundos para el descanso. García Valcárcel vuelve a buscar la carrera personal. Llega el placaje ahora de Kim Vilaur. Y vuelven a parar el tiempo. Veremos si vuelve a haber tiempo muerto. Vemos cómo utilizan esta formación. Pues se llega al final. Se llega al final de esta mitad. Perdona que te interrumpa porque tampoco creo que fuera muy interesante lo que ibas a decir. Vamos a descansar porque yo estoy muy acelerado, Posito. Mucho, no sé tú, Christian, pero mucho. Esto está siendo agotador. Está siendo brutal. Vamos a dejar partido, que la también verdad. La gente descanse, se tome una tila o lo que sea y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora.
Pues estamos ya de vuelta aquí en esta finalísima de la Liga Nacional Junior que se está disputando aquí en Badalona, en el campo de Búfala, entre los locales Badalona Drax y las rotas Black Demons, con este 13-14 ajustadísimo en el momento en que vemos el kickoff inicial. Busca sorprender con un onside kick y no lo hicieron, no lo consiguieron. Black Demons empezará con su primera posesión en esta segunda mitad. Vamos a ver cómo se vuelve el partido, que prácticamente es un punto abajo de Black Demons, como si fuera empate. Es decir, yo creo que van a seguir como han terminado la primera parte de ambos equipos. Y vamos a ver cómo se desenvuelven. Podemos hacer un análisis del primer cuarto. Del segundo ya es más difícil porque ha pasado volando y tenemos nuestras dudas de que no hayan parado el reloj en el Coach Conference, ¿no? Definitivamente yo creo que no. Pues primero y 10 para Black Demons, a 2 yardas metido en su terreno de juego. Balón para Nacho Diz. Vemos por qué le llega el placaje y ahí van a pitar, yo creo que un bloqueo por la espalda sobre Víctor Vilaur, de que se está quejando. Vemos el pañuelo sobre el terreno de juego. De todas maneras, no sé si lo van a coger o van a declinar, porque incluso perdieron 3 yardas, sería 3.13. Sería 2.13. Y no, sí que lo cogen, es un holding del ataque. Son 10 yardas de penalización, será 1 y 20 desde la yarda 29 del campo de Black Demons. Una primera parte en que hemos visto un primer cuarto dominado claramente por Black Demons, que nos hacía sufrir porque de perdernos una gran final. Y lo que hemos visto es que ha reaccionado Badalona Drax en el segundo cuarto, un segundo cuarto en el que ha pasado absolutamente de todo. De todo. Y ahora hemos llegado con el fallo en el extra point del último touchdown de Drax a este 13-14, mejor dicho. Ortiz Valcártel, que pasa y completa con su receptor Pablo Sánchez. Buen pase de unas 13-14 yardas. Y vemos que han hecho el mismo concepto del pase que ha hecho, el único pase que ha hecho Jorge García en la primera parte. Y vemos que cuando pone el corredor detrás suyo y esta formación es cuando hacen este tipo de pase. Vamos a ver si se mantiene esta tendencia. Pues 2 y 6 para unos Black Demons ya metidos en la yarda 41 del campo de Badalona Drax. Mucha presión, ahora está metiendo el balón para Nacho Diz, que como supera esta primera línea no lo consigue porque estuvo muy atento Allen Fernández. La verdad es que si Diz hubiera pasado esta primera línea, entraron tantos defensas que luego quedaba mucho hueco hasta los defensive backs. Han mandado desde la banda un disparo, doble disparo de los linebackers. Es decir, que entren antes de que lean cualquier cosa. Y vemos cómo ha hecho un muy buen tacleo Allen Fernández. Pues importante esta jugada, 3 y 3. Importante para Black Demons para mantener la posesión, importante para Drax para evitar, no, otro salida de Eloy Sule, free play, y atención porque puede ser touchdown, y llega el touchdown de Filippo Testa. Fallo, garrafal. Hay un fallo garrafal, porque primero, porque Eloy Sule entra antes de hora, y además porque parece que la defensa se quede parada. Es lo que ha pasado justo en la jugada esa que lo hemos explicado, que ya que es jugada libre, tienes que... Veo que te vuelves a acordar del IQ, Cristian. No, porque es falta de saber del juego, ¿no? Una falta de defensa se puede declinar. Claro, esa una vez has hecho esa falta, tienes que espabilar y ponerte todos atrás para que no te ganen ese touchdown o esa jugada grande por tu equivocación. Y vemos que Black Demons está más concentrado en el partido, está más puesto, más con menos errores, perdón. Y es algo que da el cambio, que te puede dar la final para esta concentración y esto minimizar los fallos. Pues 13-21 el marcador. Después del touchdown de Filippo Testa, el número 8 de Black Demons, otro de los que se despide esta temporada de la categoría junior. Y clave ha sido, es que ese fallo, no solo de Eloy Sule, sino del conjunto de la defensa al quedarse parado, relajado, cuando no es una jugada gratis
para el equipo de Black Demons, que si le sale bien es perfecto, si le sale mal no pasa nada porque se tiene que repetir. Exactamente, en esas jugadas como defensiva tienes que apretar e irte atrás y que no te hagan una jugada grande con esa free play que se le llama. Pues empieza este tercer cuarto al igual que comenzó el primero, con un touchdown rápido de Black Demons. Y veremos ahora la respuesta de los negro y plata. El kickoff ahora de Jorge García Barcárcel, chico para todo. Y en el retorno Albert González junto a Eloy Zule. El chute raso por el centro, se le escapa a Albert. Veremos si la coge, se le queda en la yarda. Uno. Hay un fumble. Atención, porque es touchdown. Hay un pañuelo, veremos, porque hay de todo. Vamos a tomar un poco de tiempo a ver en lo que sucede, porque ha habido un chut que además le ha salido perfecto porque se le escapó al ver, pero o sea, lo cogió en la yarda uno, intentó salir, hubo fumble. Aquí hay un pañuelo que no sabemos si es un fuera de juego del equipo que chuta. No creo, porque no está en la situación. Sí, pero eso no quiere decir nada, posito. Entonces, veremos. Uy, vemos que es Iván Morales está con rampas ya y aún le queda todo el partido. Pues la falta es declinada y el touchdown que sube al marcador. Pues touchdown de Black Demons. Ha sido una falta de la defensa por un fuera de juego. Estaba mal puesto el equipo de retorno, pero la falta es declinada y el fumble que tuvo Albert González en el retorno provocó que la pelota se quedara suelta dentro de la zona de anotación y la recuperara Ramón Fernández para mantener el segundo touchdown consecutivo de unos Black Demons que sitúan el 13-27 a la espera de lo que suceda en el extra point. Y aquí vemos la importancia de los equipos especiales, que muchas veces no se le da ese protagonismo que tienen, y aquí de poder estar a una anotación se te van a dos. Y el golpe moral. Y además, golpe moral, ¿no? De que es, te meten un estado y justo antes del descanso y empiezas la segunda parte al con igual la misma. Estabas. Sí, sí. Con dos anotaciones de por medio, veremos, porque empezamos a. Seguimos comentando lo mismo. Los extra points pueden ser decisivos. Aquí la vuelven a bloquear. Atención, porque puede haber retorno de Máximo Asensio, ¿no? Paran ahí la jugada y se queda en este 13-27 el marcador aquí en el campo de Búfala en Badalona en esta final nacional junior, en la que está pasando de todo, pero de todo, Posito. Sí, vemos aquí como Máximo Asensio ha tratado de retornarlo. Yo lo que pasa es que podría haberla pichado atrás para otra. Yo creo que miraba atrás a ver si podía dársela a algún compañero quizás más rápido. Vemos como Black pide el calor de la afición. Pero bueno, vamos a ver. Queda mucho tiempo todavía. Sí, cuando te meten así tan rápido. ¿Sí? Al igual que hemos visto dos touchdowns en apenas dos minutos de juego, esto puede pasar en cualquier momento de nuevo. Sobre todo, lo más importante es la cabeza. Mantener la cabeza ahora. Saber que el partido todavía queda muchos minutos. Y no cagarla ahora en el tiempo. A no ser que se fume en el tiempo. El chut kickoff de Jorge García Valcárcel, el hermano de Jesús García Valcárcel, otro de los jugadores destacados del primer equipo, este sí, de los roceños. Vemos en el retorno ahora a Eric Gladero, va para el Osule que la deja y será touchback. Pues vamos a ver, también es importante ver estos jugadores que hemos comentado que están doblando, cómo acaban acusando el cansancio. No está haciendo tanto calor como hacíamos hace un par de horas. Por suerte está llegando ya a la zona de sombra al campo. Pero de todas maneras han viajado desde Las Rozas hasta aquí hoy mismo. Harán noche, pero después del partido. Y esto en el tercer y sobre todo cuarto, puede ser que empiece a hacer mella en algunos jugadores, ¿no? Vemos Filippo Testa, uno de los que ha notado que está doblando. Vemos y sobre todo Nacho,
Nacho Díez, que las dos posiciones que juegan son muy exigentes. Y Dikram, que Oshekerian también es otro de los que doblan juntamente con Hugo García, por destacar a 3-4 de los 11 que están doblando todo el rato. Singleton, el balón al pase para Eric Ladero, se va del primero, se queda a 2 yardas del primer down, ganando 8 yardas, segundo y 8, segundo y 2 le quedará al equipo de Oscar Pérez. Vamos a ver esa segunda oportunidad. Incluso una yarda. Sí, sí. Está más cerca del primer down de lo que parecía. Y esta sería una buena oportunidad para ir muy largo, ya que tienes el tercer down para conseguir esa yardita. Vamos a ver cómo plantea. Un big play, ¿no? Sí. Le ha salido solo el primero de Ladero antes del final del primer tiempo. Carrera. Mateus Fidalgo, que consigue el primer down con esta carrera. Muy bien también este joven jugador con el número 25 de los Badalona Drags, jugador del 2005, de 17 años. Pues no sé si serán ajustes, cansancio de este tercer cuarto, pero ahora sí que la línea ofensiva de Badalona Drags está empezando a abrir huecos, está empezando a mover esa línea defensiva. Los tres líneas de defensa doblan. Claro. Y los dos linebackers también. Aquí vemos el blitz, Singleton que busca ahora el pase largo, veremos si lo completa. Ahí hubo un poquito de todo en dos sitios del campo, ¿no? En la línea de ataque y también en ese intento de pase sobre Eloy Sule. Se le fue un poco al exterior, ¿no? Demasiado. Sí, un poquito de toque, pero hemos visto cómo han hecho este engaño de screen que han hecho en la primera jugada de este drive, intentando que el safety se quedara, pero el safety ha reaccionado muy bien a este pase largo y ha estado en medio, justo al límite de la falta de interferencia, pero yo creo que no lo era. Pues segundo y 10, justo en la divisoria del campo, yarda 45, la motion ahora de Eric Ladero. Singleton se la entrega a Ladero, que se va por el exterior, finalmente sacado del campo por Diego Fernández Bastida, después de ganar unas 7 yardas, le quedará un tercero y 3 desde en la yarda 37-38 del terreno de juego de Black Demons. Vamos a ver esta tercera y 5, bastante importante. Tercero y tres, es más corto todavía. Sí, perdón, tercera y 4. Vemos formación doble, sacada al lado con Mateus Fidalgo. De corredor se la queda Singleton, busca el pase corto para Ethan Collado, consigue el primer down, llegando hasta la 26. Muy bien. Y también otra de las cosas, aquí también la experiencia, ¿no? Drags, los jugadores de Drags no han llegado a una final nacional. Sí que hay jugadores en Drags este año que jugaron en Rookies o en Box, que jugaron la final del año pasado o incluso la del anterior, perdiendo claramente. La del 2022, Black Demons ganó 47-3 a Rookies, y la del 2021, Black Demons ganó 47-0 a Box. Y después la experiencia de los jugadores de Black Demons que ya estuvieron en estas finales que salieron victoriosos. Primero 10, yarda 27, Singleton busca el pase, no, se queda con el balón. No, se decide a lanzar. Ahora sí que ve hueco con Alberto González. ¿Y cómo la colocó, eh? Porque no era nada fácil colocar ese pase con tanto tráfico que había. Allí he contado que habían 3 defensas, incluso un compañero de Alberto González en la misma zona de campo. Pero fíjate sobre todo la línea ofensiva, cómo aguanta y le da 50 años para sí, poder lanzar. También por el cansancio. Posible. Y aquí se está empezando a notar, yo creo que es no efectivamente... No existe tanto, ¿no? Vemos cómo están parados ya en mitad de la jugada. Exactamente. Pues es primero y gol en la yarda 9. 4 oportunidades tendrá ahora Drax para... recortar las diferencias en el marcador. Tiene triples a la izquierda, dejando ahí Ethan Collado solo a la derecha. Busca el pase Singleton al centro. Se le cayó de las manos a Ladero. Opuso muy bien las manos Diego Fernández Bastida. Aunque lleve el número 75, está actuando en los backs, funciones, ¿no? De linebacker, sí. Linebacker, y no linebacker interno, sino linebacker externo.
en la grada que piden touchdown. La grada de los Drags, evidentemente la grada de los Demons pide defense. Segunda y gol, se mantienen en la yarda 29. Vemos una formación más cerrada, aunque siguen con dos receptores a cada lado. Singleton, que decide correr por ese lado, no, era por su izquierda, no por su derecha. Allí sí que habría hueco. Tendría que haber corrido detrás de su corredor, que sí, estaba en el lado izquierdo. Sí, sí, sí. De todas maneras, pues buenas son estas tres yardas que acercan todavía más hasta la yarda 5. Tercero y gol en la yarda 5. Importantísimo para Drags porque necesita conseguir un touchdown, un field goal. Sumaría puntos, pero seguirían a dos anotaciones de su rival. Un touchdown sí que les colocaría a solo una anotación. Pues tercero y gol en la 5. Vemos la motion de Eloy Suler, que convierte en dobles nuevamente, misma formación. Mateus Fidalgo como corredor, Singleton que busca el pase, encuentra en el centro Albert González. Y sí, touchdown de Badalona Drags, touchdown de Albert González. Y a punto lo tuvo, pero muy cerca lo tuvo. Creo que fue David Pou. Espera que hay un pañuelo, ahí en la banda. Pues sí, hay un pañuelo, no hay dos, con lo que sería probablemente un offside de la defensa. Veremos el line judge que decreta. Vemos aquí cómo la coloca, la pide Albert González, y allí buenas manos y duras las manos, sí, porque Fouth intentaba quitarle el balón. Aquí vemos la repetición nuevamente, veremos si dan el touchdown. Pues es del ataque, es un false start del ataque. Formación ilegal del ataque. Son cinco hombres en backfield. Cinco jugadores en backfield. No lo habíamos visto nada desde aquí. Y evita el touchdown. No sube al marcador el touchdown de Badalona Drags. Y encima les echa cinco yardas para atrás. Con lo que estamos en tercero gol desde la 10. Vamos a ver ahora qué deciden. Coloca triples a la izquierda. El ataque de Black Demons, dejando de nuevo solo a Ethan Collado en la derecha. Singleton con el balón, pase corto, rápido, para Eric Ladero, que... a ver si acaba entrando. Pues parece ser que no. Parece ser que no le han dado touchdown. Se lo han dado, le dan el balón en la yarda 1. Uno, sí. Ha seguido avanzando, avanzando, cuando parecía que entraba en la zona de anotación, y finalmente dan el balón en la cuarta 1. Y se vemos queda... cómo le están dando, sí, claro, 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 de Black Demons, y queda es todo un lógico, cuarto. Es lógico, pero Posito, es que nos queda un cuarto y gol en la yarda 1, ¿eh? Yo aquí sí que Ale pongo Fernández. Alex Fernández y... incluso una... con dos, tres corredores, ¿no? Una wishbone. Sí, sí, sí. Se le das la pelota a Alex Fernández y a lo mejor con un corredor con Vilaur bloqueando. Y sobre todo a mí lo que me gusta mucho en estas situaciones... Si podemos ver la repetición, a ver si podemos averiguar si llegó a entrar a la zona de anotación. Lo que pasa es que este plano ahí coge el balón en la yarda 5, sigue avanzando. Y allí en ese momento yo creo que el balón está dentro. Los pies no, pero tenía la inercia metiendo el cuerpo hacia adentro. Luego lo sacaron. Y hasta el propio jugador creo que se pensaba que era touchdown. Pues no consiguen deshacerle la rampa al jugador de Black Demons. No vemos desde aquí quién es. Yo apuesto, más que nada por lo que está doblando, que quizás es Hugo García. Porque tampoco lo vemos de pie. Bueno, están arrodillados los jugadores de Black Demons. Bueno, vemos en el campo a Alan Fernández, por lo tanto tiene toda la pinta que se van a acabar jugando esta cuarta oportunidad y pulgadas para entrar. Y vemos cómo se recupera aquí el jugador de Black Demons. Pues el número 10, no. No sé si es el 10 o el 18. 18, Rodrigo González. Lo vemos porque es que sigue con la rampa, ¿eh? Y ahora entra García Valcárcel.
Pues suponemos que es Rodrigo González. Por cierto, el Team Spain femenino ha jugado con... Es Max Nasser. Es Max Nasser. Bueno, luego lo comentamos, lo del femenino. Vamos ahora a este cuarto. Y uno, carrera, touchdown. Con esta cubi sneak del propio Paul Singleton han conseguido ahora sí el touchdown Badalona Drags y situar el 19-27 en el marcador, 8 puntos de diferencia. Y no dan por perdido el partido, ¿eh? Ahora sí, el quarterback sneak de Paul, además empujando por detrás a Allen Fernández. Pues comentamos la victoria del equipo femenino en Finlandia en el partido internacional por 12-0, 0-12. El equipo español se ha deshecho del equipo finés. En el momento que vemos el chut de Ignacio Morales. ¡Ahí se le vuelve a ir! Se le vuelve a ir el snap, no consiguió el holder ponerlo y se mantienen. Ahora que tenían la oportunidad de recuperar el bloqueo de antes y situar el partido a 7 puntos, vuelven a quedarse a 8, con lo que en caso de anotarse verán forzados a buscar la jugada de 2 para empatar. Emocionante, emocionante este partido. 8 puntos de diferencia, 19-27. Y vamos a ver un poco de agua porque esto se nos va a hacer eterno. Vamos a ver cómo reacciona como bien dices, Cristian, era una grandísima oportunidad para colocarte a un simple touchdown y un punto extra. Sí, porque además si quieres te puedes jugar el 2, pero para ganar. Para ganar, exacto. No verte obligado a jugarte la de 2 para empatar solo. Se nos está aguando aquí nuestra realizadora, Andrea. Se le ha ido el agua para otro lado, dice. Pues preparados ya para el retorno Jorge García Valcárcel y David Pou. Preparado para el kickoff Ignacio Morales. Otro onside kick. Atención porque le puede salir mal la jugada y puede haber touchdown de Black Demons. Así es, touchdown de Black Demons con este onside kick recuperado de forma magistral, en el que además llegó hasta la end zone. Madre mía, qué partido. Mala elección por parte del coaching staff de Drax insistiendo en este onside kick. Increíble, Alonso Gallego, el autor de este touchdown. Vemos cómo han hecho esta patada corta, intentando sorprender, porque aún estás en el tercer cuarto. Claro. Que no me parece una mala opción, pero tienes que haberlo practicado mucho más para que no suceda eso. O al menos colocar un chute un poquito más profundo, más fuerte. Sí, además fue cogerla y no tenía, nadie. Pues sitúa en el 19-33 a la espera del extra point. Y ahora sí que vuelven a ser 2 anotaciones de diferencia. Y... yo no creo que sea buena elección insistir en el onside kick. Precisamente no. porque primero, porque no te está saliendo y porque queda mucho tiempo. Lo que tienes es que forzar a Black Demons que se vuelva a trabajar. Y sobre todo, que les canse. Que se cansen. Que claro. Son gente que están doblando. Y tú tienes fondo de armario, ¿no? Para así decirlo, para alcanzarlos sí, a todos. Totalmente, totalmente. Y estás a 7 puntos, que no tienes esa necesidad de acercarte aún tanto al marcador. Deja que vayan sucediendo las cosas, porque ahora se te han metido a 2 anotaciones. Y la moral otra vez por los suelos. Eso es. Y ellos pueden descansar, entre comillas, un poco más, dejar que el tiempo fluya. La verdad no ha sido una gran decisión. En fin, Black Demons vuelve a ampliar la diferencia con este 19-34. Y sobre todo también es un golpe, un mazazo para el staff, que es sí. Los que tienen que estar animados y animando a los jugadores. Y claro, ahora viendo esto que te sale de la peor, o sea, no hay
peor manera posible que te pueda suceder. Es que están cometiendo muchos errores, ¿no? También vemos aquí a Óscar Pérez, el head coach del equipo junior de la Drax Academy. Y los Drax necesitan, de nuevo, se ven obligados a una reacción rápida. Aunque queda tiempo, Hay mucho tiempo, pero para la moral necesitan volver a recortar a una sola anotación, porque es que están anotando con mucha facilidad Black Demons. Sí, el gran problema es que les ha podido las prisas cuando no hay ni una. Ya. Porque estamos en el tercer cuarto aún. Y estás comenzando a controlar el partido. Recordamos ese drive que ha hecho Drax casi tres cuartos de campo. Vemos ya el retorno ahora de Eric Ladero. Coge el balón prácticamente en la zona de anotación. Llega hasta la 18. Hasta la 18. Placado ahora sí por Rodrigo González, el número 18. Vemos que no está Max Nasser ahora, no ha conseguido recuperarse de los calambres. Hay cambio de cornerback en el lado derecho, donde se situará probablemente Alexander Franco. No se llama como tú. Alexander. Bueno, yo me llamo Alexandre, pero. Alexandre. No pasa nada, ha estado bien tirada. Alexandre Joaquín. Vamos a ver esa formación de Drax, que parece una formación de pase, que yo creo que ahora no deberían de tener tanta prisa en lanzar. Pues mira, hacen una jet sweep. El balón para el Osuna, buen corte hacia adentro, ¿eh? ¡Atención! ¡Atención! ¡Porque se escapa! Y Bárbaro si llega hasta la 15-20. ¡Lo entran! ¡Lo entraron! Veremos, porque no había ningún árbitro allí. Y creo que dan touchdown. ¡Touchdown! Increíble la jugada de Eloy Sule. Cuando parecía que iba a ganar 3-4 yardas, hizo ese corte hacia adentro. Aquí lo vemos, aquí este rolado. Y aquí sí que ya era piernas, ayudarme. Y esta jugada les va a pasar. Ahora no me sale. está con la emoción. Digo que les va a cansar mucho. Vemos aquí a Nacho Diz corriendo, ¿no? Un jugador que está doblando todo el rato. Se ha pegado ahora un sprint de 80 yardas para nada. Increíble. Y hemos visto muy bien cómo Filippo Tessa ha frenado. Factura es lo que quería. Muy bien, Cristian. y van a por los dos puntos, ¿eh? Se van a jugar los dos puntos. Me parece, bueno, no es una mala decisión. A ver, o se la juegan ahora o se la juegan después. Y lo con pasa el que momentum yo, ahora a lo mejor. Yo prefiero asegurar el punto, porque ahora si fallas te ves obligado a dos anotaciones. Vemos allí Singleton, el pase hacia Albert González y lo consigue. Lo consigue Albert González, situando el 27-34. Y dejando de nuevo 7 puntos en el marcador de diferencia. Para hablar, vemos aquí a la afición de los Drax. Y vemos como los árbitros han sido un poco rigurosos, han tirado el pañuelo por lanzar la pelota. Yo estoy totalmente, soy árbitro, actúo de árbitro, más que ser árbitro, me ponen de árbitro alguna vez. Estas celebraciones, esta es una final nacional, estás con toda tu familia, con todos tus amigos en la grada, sea para quien sea, siempre que no sea con falta de respeto al rival. Falta de respeto flagrante. No puedes tirar un pañuelo por celebrar una anotación. Es como si a Messi le dices que no celebre un gol. O a Vinicius que no celebre un gol. Otra cosa es que se quiten la camiseta, ¿no? Estas cosas que a veces hacen. Entonces sí que hay tarjeta amarilla por celebrar una anotación. Esto me parece de las normas que hay que intentar erradicar. Porque la gente viene a ver un espectáculo. Sí. Imagínate estas celebraciones que haces que quitas la bola como si fuera una granada, que la tiras al aire y se tira toda la línea al suelo después, ¿no? Esto, si haces eso, supongo que te expulsan. Bueno, te echan del país casi. No, creo que es un error, la verdad. Bueno. No era para tanto. Y me comentan por aquí que el tercer cuarto está durando todo lo que ha durado la primera parte. Por lo tanto, algo ha fallado en el segundo cuarto, creo, a nivel. Esto se llama compensación. Cada vez tengo más claro que durante el challenge de 5 minutos. No se paró el reloj en ese segundo cuarto. Y vamos a ver si chutan o a ver. Hombre, yo supongo que ahora, yo creo que chutan profundo, ¿no?
Ahora celebran el chut profundo. El retorno de David Fout por el centro. ¡Atención! Porque puede irse. No, finalmente consiguen pararlo de manera poco ortodoxa Hugo González, pero evitando que se fuera, ¿eh? Y más rampas. ¿O no? No, golpe contra el suelo, creo. Pero vemos que el lenguaje corporal de Black Demons es de cansados ya. Normal es que, también. Y les queda todavía todo el cuarto. Y lo bueno que tiene Drax es que no tiene prácticamente jugadores, por no decir que creo que no tiene, doblando. Bueno, sí, tienen a Eric Ladero, que lo tienen ahora de safety. Ahí atrás, que no sale en imagen. Claro, es la ventaja que tiene. David Martínez también está como defensive back. No lo hemos visto mucho en ataque. Otro receptor en funciones de defensivo ahora. Intenta la carrera David. Ay, perdón, Nacho Diz. Placado por Allen Fernández. Menudo choque de trenes que es este Allen Fernández, sí. Y Nacho Diz. Lo que pasa además, que Nacho es que se conocen del Team Spain, sí. Y Nacho Diz se le ve ya que no tiene esa potencia de al principio, evidentemente, porque no ha salido del campo. No, y fíjate que también la línea defensiva es la que está ahora de línea de ataque de Black Demons. Segunda y 6. En la yarda 43 del campo de Badalona Drax. García Valcárcel que busca su jugada favorita por el exterior, que vuelve a escaparse. Lo sacan del terreno de juego. Jonathan Medina está cometiendo el mismo error todo el rato. Se está metiendo por dentro, exacto, del receptor. Y ha hecho antes el mismo error, pero en una screen, es decir, en un pase a la banda, que ha podido llegar el linebacker interno a aplacar, pero ahora se ha metido por dentro. Es que en vez de cubrir el exterior, está todo el rato metiéndose para intentar hacer la jugada. Y si haces la jugada, está muy bien, pero la gran mayoría de veces no vas a poder llegar. Y bueno, vamos a ver que en este final de cuarto, pues, llegamos al cuarto y definitivo. Además, fíjate lo que estábamos comentando, Posito, creo que ha venido ahora mismo el cambio, ¿eh? El cambio de Jonathan Medina por Eloy Zule en la posición de cornerback de derecho. Corner. Porque está siendo un problema esa banda. Sí, no puede ser. Aparte, te sacan todo el rato la misma formación con el corredor del lado donde hay los tres jugadores. Y ahí siempre está haciendo la de la quarterback lead. Y con eso lo tienes que ver y quedarte por fuera para hacer rebotar al jugador adentro, que es donde hay más jugadores, ¿no? Parcial de 14-20 en este segundo cuarto, tercer cuarto, perdón, preparados para el cuarto de los campeones, como se le conoce. Primero 10, yarda 20, carrera de Nacho Diz por el centro, va a ganar unas cuantas yardas, serán más o menos 5-6 yardas será tercero y 4, importantísimo para Badalona Drax. Parar esta jugada porque forzaría un cuarto en el que probablemente buscarían el... Bueno, no, me estoy yo avanzando, es segundo. Pasa que habían cambiado el down marker antes de moverlo de situación. Es segundo, mira, down todavía, segundo y 4. En esta formación yo diría que es un pase. No, mira, sabe de nuevo García Valcárcel, pero por su derecha y encuentra hueco. Se va a fallar por la caja de Allen Fernández y llega al touchdown de García Valcárcel en el inicio de este último cuarto con esta carrera de 14 yardas. En este momento sí que ha hecho un buen trabajo el corner de este lado, lo que pasa que no ha sido suficientemente rápido el linebacker para poder llegar, ni el safety tampoco, y han fallado esos placajes. Y vemos que les está haciendo mucho daño esta jugada, o sea, es esta jugada. Es la misma jugada. No la pueden parar. Aquí vemos la jugada anterior a la del touchdown. Cuando hay gol en el pabellón de detrás nuestro. Gol en las gaunas. Pues empiezan a ser importantes como siempre estos chuts. Lo transforma también Jorge García Valcárcel, situando el 27-41. Son 14 puntos de diferencia. Queda todo el cuarto, pero hablamos mucho del cansancio, grande, del cansancio de los jugadores de Black Demons, pero siguen corriendo, corriendo y corriendo, ¿eh?
Pasa que estos 14 puntos es una diferencia bastante importante. Sí. Que aunque estés muy cansado, no es... Te da ese plus también, exacto, ¿no? Te da ese plus de energía extra para darlo, acabar de darlo todo. Pues preparados ahora Edo Surer y Eric Ladero para el retorno. Jorge García Valcárcel, que pues debe llevar más de 100 yardas en carrera seguro, ¿eh? Porque ha hecho 3 o 4 de 20 yardas. Y este sí que no se le ve cansado. No, y está en todos lados, ¿eh? El kickoff después de la anotación de Black Demons. Profundo, no muy alto, a las manos directas de Eric Ladero. Buscará ahora, atención, porque se puede ir, llega hasta medio campo. No, finalmente placado por el número 26, Ángel Rodríguez, en la yarda 34. Pero buen retorno, buena posición de campo para dar un poco más de energía al ataque de Drax. Vemos que a la hora de los kickoffs, Black Demons no está haciendo una buena cobertura. Sobre todo no por el centro. Exactamente, no están generando o trabajando bien ese abanico de jugadores para poder frenar esos retornos por en medio. Y vamos a ver si ahora Drax consigue volver a anotar y volver a colocarse a esos 7 puntos, que parece una diferencia bastante, bastante grande, pero no están esas dos jugadas que te puedas meter al empate. Pues nuevo ataque para unos de las que empiezan en terreno del equipo roceño, del equipo rival. Primer balón para Mateus Fidalgo, que busca el centro y allí sí que lo tiene muy complicado. Hay un jugador de los Drax en el suelo, número 65, que no es otro que... No lo tenemos en el roster, número 65. Sí, Isaac Janssen. Se ha recuperado, parece. Sí, no han pedido ni atención. Segunda oportunidad. 7 yardas, yarda 31 para unos drafts con una formación más cerrada. Sí, fíjate que siempre que Paul se pone debajo del centro es carrera. Y hasta esa salida se queda falsa. Se queda con el balón. Paul Singleton con presión, se lleva un buen golpe. ¿Veremos el touchdown? No, hemos visto el touchdown. Hay un pañuelo. No a Nacho Díez, que le pegó un fuerte golpe a Paul Singleton. Veremos. Un holding. ¿Qué penalización es un holding? De la defensa de Cleveland. Lo que pasa es que había una salida falsa del corredor número 25. Aquí vemos cómo no le aguantan a Diet y aquí qué golpe le pega a Singleton, que aún así consigue lanzar el pase muy pasado para Ladero. Y indicaron un holding que declinó la defensa de Black Demons. No sé si es una buena elección, no sé si prefieres un segundo y 16 yardas que no un tercero y 6. Es complicada la decisión. Veremos decisión, si le sale bien o le sale mal. Creo que todas las decisiones son buenas. A Jesús Fernández, el head coach de las Rozas Black Demons. Tercero y 6. Importante para Drax. Busca el pase Singleton. El pase de centrado. ¡Oh! ¡Interceptado! Llega la primera intercepción del partido y puede llegar a ver porque se puede escapar. Falló en el placaje de Oxelair. Ahí hay un bloqueo. Se queda la jugada anulada ya, porque ha habido un bloqueo, un blindside, pero la recepción sí que cuenta, la recepción de Alonso Gallego, que se está protagonizando jugadas increíbles porque ha hecho esta intercepción, pero fue el autor del onside kick retornado, sí, para touchdown. Vamos a ver esta mala decisión de Paul Singleton, que ha sido capaz de todo. La flotó demasiado y ahí le dio tiempo a leerlo bien al número 48, Alonso Gallego. Y aquí sí que puede estar el partido, ¿eh? Son dos anotaciones, 14 puntos de diferencia. Black Demons con el balón en su poder. Sí que la penalización les echará bastante para atrás, pero esto es un golpe psicológico. Bueno, sí, es cierto que era cuarto. Era tercero. O sea, el siguiente down era cuarto, que tendrías, sí, que jugártelo a chutar. Pero sí que es cierto que
la manera que ha sido la jugada no es bonita de gestionarla, la verdad. Pues Black Demon recupera la posición del balón en su yarda 23. 23. Vuelve con esta formación cerrada. Van a tratar de ir afuera. Yo creo que van a correr para que pase el tiempo. Ahí, aquí vemos afuera a Filippo Testa. Y otra vez igual. Ahora sí que llegó el placaje tras avanzar 6 yardas. Pero yo creo que entre Filippo Testa, Nacho Diz y el propio García Valcártel van a estar todo el rato corriendo para que pase el tiempo. Sí, es la mejor decisión que puedan tomar. Con y más 14 cuando, puntos. Cuando consiguen yardas en claro. Cada una de las carreras. Sí, es en esta formación que los están cerrando mucho y están gestionando muy bien los bloqueos de ese bunch, de esos 3 jugadores que están ahí cerrados. Y Drax no es capaz de frenar esa jugada. Vamos a ver, seguramente van a hacer una carrera interior con el jugador Nacho Diz, con esta formación. Esperan a que le digan los 5 segundos para iniciar. Pues aquí la tienes, hace un corte hacia el exterior, intenta saltar, le cogió bien del pie Alex Cerezo para que no se escapara, porque vaya brinco, ¿eh? Aún le quedan fuerzas para el espectáculo. Sí, sí, sí. Y además se pudo hacer daño porque le tenían cogido sí. El pie y luego lo placaron. Menos mal que lleva tape en los tobillos. Y aquí eso que es una decisión difícil de o pasas o corres. Yo creo que no me la jugaría. Y corriendo con el quarterback, yo creo que lo tienen fácil, como se está demostrando. Mira, parece que van a hacer una screen, que siempre que hacen ahí. Saltó. Saltaron jugadores. Ahí ha habido también un empujoncillo extra. Pero no han lanzado ningún pañuelo. No. Vamos a ver si tenemos la repetición de esta jugada. Porque yo creo que ha saltado por parte de los dos equipos, ¿eh? Vamos a fijarnos antes de... Ahí, ve, salieron los dos. Salieron tanto uno del ataque como uno de la defensa. No vimos ningún pañuelo. Yo creo que era offside de Drax, sí, la verdad. Y que el otro saltó por reacción. Exacto. Eso era casi primer down. No sabemos si se lo daba porque están a eso, a unas 5 yardas exactas. No sé si le valía para el primer down. Y la cuestión es que es cuarto down. Black Demons va a realizar el shoot de despeje. Tenemos preparados a David Martínez y a Eric Ladero para el retorno. El snap es bueno. García Valcárcel con el pan. Bota. Vemos si hay retorno de... La intenta Eric. Lo tienen bien agarrado. Ahí protege el balón. Y Drax empezará en su propia yarda 19. Vamos a ver ahora este drive de Badalona Drax, que han frenado bastante bien. Lo que pasa que también Black Demons ha aprovechado para comerse todo el tiempo que ha podido, Otra cosa también ahora será ver el tiempo que queda. Vamos a ver. Estaría primer bien. Down. Creo que deben quedar unos 8 minutos. Sí, ¿cómo crees? Más o menos. Bueno. De ese partido no lo sé con estos árbitros, pero si fuera un partido regular, yo creo que sí. Yo creo que deben quedar esos 7 minutos de fútbol americano, puede pasar de todo. La cuestión es que Drax está con 2 anotaciones por debajo en el marcador, 27-41, que tiene el balón con Paul Singleton en su yarda 19, que la entrega no, va a hacer un pase, va a buscar un pase a Ethan Collado, tiene el rato para avanzar, tiene yardas para avanzar. Muy bien placado, creo que fue... Filippo Testa no. Fue Foyt. David Foyt. Vemos muy bien este diseño de jugada, que toda la línea de ataque ha pisado hacia el lado izquierdo del ataque de Drax, y Ethan ha ido por detrás. Y claro, toda la defensa se mueve con esa pantalla de la línea ofensiva de Drax, y dejas completamente solo al lado contrario a Ethan Collado, que ha hecho una muy buena recepción y ganancia de casi 10 yardas. Bueno, más de 10 yardas. Sí, primer down. Unas 12 yardas en la jugada. Se sitúa en la yarda 30. Todavía dentro de su terreno de juego. Vemos la motion de Ethan Collado situando 3 receptores elegibles a la izquierda. Dejan solo a... Muy bien, ahora buscando ahí parar el tiempo con la recepción y fuera de Eric Ladero. Consiguiendo además estas 7 yardas más o menos. La segunda y 3.
y tiene que empezar a pensar en esto, en parar el tiempo, en ir avanzando como si fuera el último drive, como si estuvieran en el warning, porque es que no les vale con una anotación. Sí, necesitan volver a parar a la defensa, volver a parar el ataque con la defensa y volver a anotar después. Sí, aparte el gran problema es que tienes que hacer un drive muy largo ahora. Si supiéramos el tiempo que queda, pues a lo mejor sería un poquito más relajado, pero vamos a ver ahora esta bueno, supongo que ellos sí que lo saben, ¿eh? Sí. Singleton ahora tiene presión por parte de Dikram. Hay pase largo para Eric y no la consiguió. Creo que hasta se frenó un poco. Hay una penalización, hay un pañuelo tirado por el umpire. Va a ser por parte de el ataque, presumiblemente. Es un hombre inelegible por parte del ataque. Echan para atrás, aceptan en esta ocasión la penalización. Se repetirá el segundo down. Son 5 yardas de penalización. Será un segundo y 9 yardas. De nuevo, mucha presión sobre Paul Singleton por parte de Dikram Kaushekerian. Sí, y claro. Siguen aguantando, ¿eh? Están teniendo, es de admirar. Sí. Jugadores como Dikram, como Nacho Diz, como también el número 70, Hugo García, están ahí en la línea defensiva, aguantando cuando también están doblando durante todo el partido en ataque. Segunda y 9. Singleton con el balón. Busca ahora el centro. Demasiado pasado y muy peligroso porque estaba por ahí Alexander Franco. Creo que les está pudiendo la prisa, ¿eh? Les está pudiendo el querer llegar. Este pase no estuvo nada bien colocado. No. Paul Singleton tiene que tener más cabeza, tiene que tener más temple. Puedes ir ganando poco a poco terreno y no tener que rifar el balón como lo está haciendo. Y tratar cansar, porque yo deduzco que no debe quedar tanto. Porque este drive han parado el reloj durante toda la jugada. Por lo tanto, no se debe haber consumido mucha. No se lo han comido. Ahora vemos a Eloy Soler situando triples bien abiertos, ahora sí a la izquierda, dejando a la derecha a Ladero. Busca pase ahí. ¡Ay! Se le escapó en ese out and in que intentaba el número 22 de Drax. Y ahora sí que en cuarto down se la tienen que jugar. Les queda un cuarto down larguísimo, un cuarto y 9. Vamos a ver esta cuarta oportunidad. Sí, parece que van a jugársela. Y es un cuarta y casi 10 yardas, por lo tanto no es nada fácil conseguir este primer down. Y es la jugada clave. Sí. Si no consiguen el primer down. ¿Cómo te gustan las jugadas claves, Cristian? las echo de menos. No, porque es que si no consiguen mantener la posesión Drax, aquí ya sí que tiene el partido ganado Black Demons. Jugada importantísima. Busca la pasada Singleton, le entra presión por parte de Filippo Testa, lanza el pase y a zona de nadie. Y Black Demon recupera la posesión de la pelota, dan pase incompleto, no hay ninguna penalización. Y esto puede ser el fin para el equipo de Badalona. Te voy a decir una cosa, Cristian, creo que ha sido un error la llamada, porque era incluso un engaño de carrera que no tiene ningún sentido, porque nadie va a picar con la carrera y es perder el tiempo y perder un bloqueo del corredor a esa presión que te puede llegar de la defensa. Es que no está teniendo tiempo en estos últimos jugadas. No está teniendo tiempo, no. Siempre le entra alguien en presión y tiene que lanzar. Ahora la defensa de Badalona Drax tiene que ir a buscar la pelota. Tiene que ir a aplacar y buscar ese golpe, ese puñetazo. Y si puede ser un pick six, que no van a lanzar. Ha hecho pocos pases Black Demons. Mira, vamos a ver esa carrera externa al lado izquierdo, lo más seguro. No, mira, va a ver al centro Nacho Diz. Y avanzando yardas. Habrá avanzado, pues fíjate, 6-7 yardas, ¿eh? En esta jugada se le sale el casco a Allen Fernández. Ahí vemos que parece que le haya dado un golpe en la cabeza. No, yo creo que han comido mucha tiza, ¿eh? Ahí, porque han caído sobre las líneas y pues no sé qué le ha pasado a Allen Fernández, pero creo que le ha dolido bastante aquí el golpe. Vemos a Allen que está allí, es ahora que entra. Quizás sí que ha sido al momento de caer.
o la rodilla, sí. Que vemos que tiene un tape bastante aparatoso en la rodilla. Segunda y cuatro para Black Demons, que está intentando ese primer down y lo consigue. Llega hasta la yarda 20 y no sabemos el tiempo que queda, pero prácticamente el partido lo tiene en su poder el equipo roceño para conseguir su séptimo título de Liga Nacional Junior consecutivo. Y vemos que ha hecho muchísimo daño en este partido esta QB Elite en el lado del bench, en el lado de los tres receptores. No han sido capaces de frenarlo, no han sido capaces de... No, porque es que las hacen con cinco tíos bloqueando, que lo hacen de a la perfección. Ahí, si ves que no tienes fuerza arriba, tienes que, con un defensivo, volar a alguien abajo y que se haga una montonera de gente. Y detrás. Que por ahí no pueda pasar. Sí, exactamente. Hay que buscar otro sitio. Pues primero y 10, yarda 20 en la red zone. De nuevo Nacho Díez, ahora sí, para pérdida de yardas con el placaje de Isaac Janssen. Pero lo que le interesa. Es que siga corriendo el tiempo, estábamos diciendo. Tenemos un enviado especial que la verdad no se entera de muchas sí, cosas. No. Nuestro enviado especial, no, la verdad no está trabajador hoy. No hace mucho cuando juega, no hace mucho cuando arbitra y no hace nada cuando está de espectador aquí ayudando un poco. Saludos cariñosos a Pep Tricas, otro de los pros. Que tenemos el primer long snapper profesional del país. Y atención porque llega la sentencia con este touchdown por el centro, mismo centro de la defensa donde no había nadie de Drax. Y claro. Un García Valcártel que pone la puntilla con esta jugada personal. Ya les ha pasado antes del medio tiempo, es la misma formación. Abren al corredor para que se abra un linebacker con él. Y una vez se abre el linebacker, claro, dejas a 5 más el corredor 6 contra 5 defensivos. Por lo tanto, siempre tienen una superioridad de un hombre en la caja y siempre van a salir ganadores. Más la trampa, es decir, el bloqueo ese por detrás de la línea del número 50, que va a bloquear al único linebacker que había y queda completamente libre para poder hacer esa anotación desde allí y desde la yarda 20 del campo de Drax. No sé qué habrá hecho ahora nuestro admirado Jorge García Valcárcel, pero le han pitado una antideportiva seguramente por celebrar, o sea, haces el yo touchdown. Creo que lo están pitando por lanzar la pelota, pero no sé si la emoción... lanzado. La verdad es que no sé si lo ha lanzado, pero es que no me importa, yo creo que no deberían pitarse. Y lo que hablábamos, va a ser una final que tiene las pulsaciones a 200, que acaba de confirmar el séptimo título consecutivo para el equipo de Black Demons. El número 14, Valcárcel, que además consigue también el punto extra, situar este 27-48. Y se está poniendo abultado el resultado, pero sí. A ver ahora si este kickoff pueden hacer trabajo... Drax. Nah, aquí no sabemos el tiempo. Hemos mandado. Ah, no, pensaba que habíamos mandado a nuestro enviado especial a seguir el tiempo. Pero. Necesita Drax. Lo que necesita Drax es un retorno de kickoff. Intentar un onside kick que le salga bien. Que anotar un touchdown rápido. Volver a conseguir otro onside kick que lo recupere. Y esto es básicamente. Bueno, es una película imposible. De terror. Vamos a ver, van a aplicar la falta. A ver, ¡Xavi! 4 minutos. Nos informan que quedan 4 minutos. Bueno, es bastante tiempo aún. Hombre, la verdad, con 3 tiempos muertos, ¿no? Tiene 3 tiempos muertos aún. Lo que pasa es que deberían de practicar un poco el onside kick, es decir, el chute justo. Sí, no, son 3 anotaciones, Posito. ¿Hay tiempo? No, o sea, Se han visto cosas similares. Se han visto cosas, pero... El chute que lo chuta directamente fuera. Por lo tanto, va a haber... ¿Hay otro pañuelo? ¿Hay dos pañuelos? Se nos ha quedado aquí fuera de imagen. No sé si ha habido algún golpe innecesario porque... No sé si... ¿Hay otro pañuelo ahora? Sí. Es el que había tirado el árbitro aquí. No entiendo. El aficionado no está contento con esto, ¿eh?
Vamos a ver qué. Estamos aquí cerca que... de nuestros fans. Sí. Echándonos flores. De vemos nuevo, que no, no. Hacía tiempo que no se reunían. Hacía tiempo que no se reunían. No se comentaban las cosas, se echaban de menos. Eso que llevan pinganillos, ¿no? Se va a volver a repetir el chut. Hay un procedimiento ilegal en el chut por parte de Black Demons. Pararon el partido y todo por el Charlie. Y después, no sé si van a aplicar también la otra. La otra creo que la levantan. Ah, sí, sí le pitan falta personal. Las dos se declinan, offsetting fouls. Y van a repetir el chut. A todo eso, son ya las 8:15 de la tarde, 2:15 de partido. Partido espectacular con este marcador de 27-48 favorable a Black Demons. A falta de 4 minutos para el final del partido. Y en el que estamos pudiendo disfrutar de las acciones del futuro del fútbol americano, de los próximos jugadores, de los que alguno de ellos seguramente consiga retirar a Alex Posito del fútbol americano. Bueno, la verdad que sí, que hay mucho talento por aquí. ¿Te lo estás pensando ya o qué? Aún no, déjame un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Unos meses? Unos mesecitos. Que por cierto, la semana que viene comienza la ILF, donde será uno de los grandes protagonistas en el equipo de Barcelona Dragons. El retorno de Eloy Sule ahora busca el nuevo centro, se salta a un jugador, buen retorno de nuevo de Eloy Sule, llegando hasta la yarda 44, pero el problema que tiene Drax es que está 3 anotaciones por debajo en el marcador, 21 puntos, y que queda poco menos de 4 minutos para llegar al final. Ahora sí que Singleton tiene que ir a lo loco buscando... Sí, ahora sí que tiene que mover las cadenas rápido. No, yo creo que tiene que salir buscando 2 bombas directamente. Sí. Porque necesita una anotación ya. Entonces, tiene que darse prisa. Vamos a ver cómo defienden esta situación. Vemos que Max Nasser se recuperó de sus problemas físicos. Vuelve a estar de corner, que le da un colchón prácticamente de 20 yardas a su cornerback. Al igual que vemos aquí a Alonso Gallego en esta parte baja. Singleton que busca el pase. Pase en el centro. Bueno, se le cayó la segunda. Estaba más preocupado, creo yo, de lo que pasaría después de asegurar el pase que no de hacerse con el balón. Se le volvió a caer al número 22 de Dragons. Un pase que los hubiera situado dentro de la yarda 20. Una verdadera lástima para el equipo de Oscar Pérez. Se mantienen las 10 yardas, estamos en segunda oportunidad y seguimos en la yarda 44 del propio campo del equipo catalán. Estábamos viendo además eso, que es que los corners le están dando un colchón a los receptores. Ahora están triples a la derecha, no tiene ningún receptor a la izquierda, se va también. Estaban ahí incluso poniéndose, es que le van a pitar falsa salida, porque se estaba todavía poniendo Eric Ladero. Y así es, falsa salida. Se recolocó en el momento previo al snap, o cuando sacó el snap todavía se estaba moviendo el número 6 de Black de Drax. Son 5 yardas de penetración y serán segundo y 15. Pues vamos a ver, Cristian. 15. La afición que sigue animando a ambos equipos. Singleton que decide correr. Todavía no habíamos visto a Singleton correr por el centro. Jugador que no tiene miedo tampoco a nada, que tiene tamaño para poder chocar con jugadores como lo ha hecho ahora. Ha ganado unas 6 yardas, es tercero y 8-9 yardas. Pero el problema es que sigue corriendo el tiempo. No, tampoco están haciendo no huddle. No. Están incluso y no están pidiendo tiempo muerto, no están pidiendo nada para frenar el... Han de ponerse rápidos en la situación de inicio de pre-snap.
Pero están con la calma. Tercero y 9. Singleton ahora se queda con el balón. Ahora sí que tiene tiempo. Busca el pase largo, no va muy limpio. Veremos a Laredo. No. Y es que. Mira que ha tenido tiempo, Sí, ha tenido tiempo para colocarse bien. Y se frenó. No ha buscado el No ha calculado bien, no. Porque se frenó un poco, incluso después le sobrepasó el balón. Y cuando tienes ventaja, gánale bien la ventaja y luego, si acaso, regresa por el balón que te viene de cara. Exactamente. O al menos eso es lo que me explicaban a mí. En tus tiempos mozos. En los tiempos del casco de cuero. Pues pensamos que el partido está imposible, pero si no consigue el primer down en esta jugada, ya los minutos que quedarán ya nos servirán más que para certificar el triunfo de Black Demons. Yo creo que debe quedar que 2 minutos. Sí, estamos cerca del warning, muy cerca del warning. 2 minutos y poco. Vamos de esa formación empty, sin corredores. Paul Singleton busca el pase corto ahí, tan collado, y se le cae. O sea, pero tampoco tenía mucho futuro, porque había tirado una zona donde había 2 defensive backs, donde solo tenía un bloqueo de Albert González. Y vemos aquí a la afición de los Black Demons cómo ya celebran esta victoria. La verdad que la decisión de Paul Singleton no ha sido la más adecuada, porque si ya era 4-8 no puedes lanzar ahí esa pase corto, tienes que ir a buscar ya. A ver, un pase corto, si está totalmente solo, sí. Pero si tiene 2 defensas cerca y solo un jugador bloqueándolo, no tenía mucho futuro, aunque la hubiera cogido. De hecho, no, ni la llegó a coger. Y ahora sí que Black Demon se encuentra en la divisoria del campo con 1 primero y 10. Y te iba a decir de plantar rodilla, pero todavía no le llega. Creo, sí. Pero va a hacer 2 o 3 carreras hasta que llegue al warning y luego un par de carreras más. Otra carrera por el exterior. Siguen sin saber cómo parar. Y se sale esta carrera. Hay un pañuelo ahora tirado por uno de los árbitros, por Emilio Méndez. Seguramente veremos qué pañuelo hay. Lo tira más adelante. Puede ser que sea un holding del ataque. Así es, holding del ataque. Serán 10 yardas desde el punto de falta. Y será más o menos primer down. Servicio de primer down será más o menos unas 14 yardas. Por cierto, no hemos visto actuación así destacada, pero hay que comentar que en el equipo de Black Demons están Carmen Moreno con el número 25 y Ainhoa García con el número 42. Dos chicas jugando en competición junior, que es mixto. Y también que en el caso de Badalona Drax está Carla de las Heras, que hoy no la hemos visto. Sí que la vimos en la semifinal contra Osos realizando 2 acciones, justo al menos 2 minutos ahora grandes. Y aquí llegamos al warning de los 2 minutos. Y ahora sí que Black Demons, Drax puede usar los tiempos muertos, tiene creo los 3, pero no tendría mucha lógica tampoco usar los tiempos muertos porque el partido está totalmente decidido. Llega otra carrera de Filippo Testa. Lo que pasa es que está equivocándose Black Demon saliéndose del campo. Ya quédate dentro y ya. Tenían que ser jugadas por el centro, que además están ganando 3-4 yardas en cada jugada por el centro de la defensa, porque estás parando el tiempo. Y esto también, tanto para un equipo como para otro, ya son los llamados minutos de la basura. Exactamente. Y the rubbish minutes. IQ, ¿no? The garbage. Pues aquí haciendo prácticas de inglés, que nos quedan muchas, por lo visto. Por cierto, Posito, antes del partido hablé un momento con Jesús Fernández, con Potas, head coach de Black Demons, y dijo que cuando se enteró que estabas tú hoy aquí, ha estado buscando una riñonera para ponérsela, pero ha dicho que no ha encontrado ninguna que le cerrara. Mi queridísimo Potas. Me mando un saludo, que ahora debe estar súper contento. Lo vemos aquí justo debajo nuestro. Falsa salida por parte del número 89 de Black Demons, Ramón Fernández. Son 5 yardas de penalización, será segunda y 11.
Bueno, vamos a ver ahora que este final de partido se está haciendo un poquitín largo. Ojo, las redes sociales de Posito, que está on fire. Algo. Bueno, ya sabes, haciéndome conocer que estamos aquí. Pues segundo y 11. Dentro ya de los dos últimos minutos. Veremos una nueva carrera. Es el propio García Valcárcel con esta asociación porque llega ya. Y debería de tirarse. Puntilla para llevarse el MVP. Hay un pañuelo. Veremos por qué hay un pañuelo. No sé si ha habido un holding sobre el número 24 de Drax, Marc Guerrero. Pero es que con el movimiento que ha hecho, vamos a ver la repetición de la jugada. Vemos este primer movimiento. Aquí que vemos que por eso está diseñada exterior, exacto, con todas las jugadas pasillo que han hecho, que les ha ganado. La falta viene aquí abajo, que queda fuera, que hay un bloqueo. No lo vemos bien por la gente que se pone de pie. Pero ahí ha habido una penalización, es un holding del ataque. Esto anula el touchdown de García Valcárcel, que por cierto, yo no tendría dudas, aunque no le valga el touchdown, de quién ha sido el MVP del partido, ¿no? Clarísimamente. Ha sido este jugador, Jorge García Valcárcel. Alonso Gallego también ha tenido influencia con el 11 aquí recuperado, todo eso. Pero ha sido más continuo. Pero claro, es que García Valcárcel ha tenido incidencia en el primer touchdown. Ha transformado casi todos los extra points. También tuvo incidencia en el touchdown que vimos en este cuarto. En los dos touchdowns de Black Demons de último cuarto y sobre todo en estas jugadas en las que se mostró imparable, ¿no? Sí. Y más que nada la impotencia de Drax de ver que no han tenido la solución a ese tipo de jugadas. No, claramente no han sido capaces de frenar esas carreras externas. Vamos a ver cómo prosigue este ataque. Va a ser la misma jugada. Y va a conseguir ese primer down. Sí, consigue el primer down y ahora sí que ya viene. Ya se acaba el partido. La formación de la victoria. Creo yo que va a llegar la... Sí, debería ser, porque sí. Si tienes un partido la semana que viene y tal... No, lo digo más que nada porque no creo que Drax use los tiempos muertos, la verdad. No creo, no debería. Sería alargar más la agonía... Tienen claro que no pueden hacer nada ya por conseguir su segundo título nacional de la categoría junior. Que este título se va a volver a quedar otro año más en las rotas. Que recordemos, lleva desde el 2016 ganando esta competición con el parón de la pandemia de 2020. Y así ya vemos cómo se acercan los árbitros. Pitan el final. Pues pitan el final. Directamente pitan y el final. Y final del partido. Final de esta Liga Nacional de Fútbol Americano. Con victoria por séptimo año consecutivo. Sí, sí, señores. Séptimo año consecutivo. Un hecho que creo que es dificilísimo de volver a conseguir o superar en una categoría junior. Por lo que comentamos al inicio del partido, los jugadores suben, los equipos cambian y no puedes mantener un bloque. Es brutal, puedes mantener dos años, tres años. Desde que pasan de cadete, puedes usar los cadetes de último año, juniors de primero, de segundo año, pero tienes esos tres años. Estos son, diría yo, que tres y hasta cuatro generaciones de jugadores lo que ha hecho Black Demons. Yo creo que es historia. Hay que felicitar a Black Demons por este triunfo. Vemos aquí cómo llora de alegría, de emoción, Jorge García Valcárcel. Además, lo que comentábamos, viniendo con una plantilla más reducida en cuanto a efectivos, sí, doblando muchos de ellos. También no hay que restar mérito a la temporadón de Badalona Drax. Quizás lo que comentábamos, no se habían visto en ningún momento del año cómo reaccionaría viéndose por debajo del marcador. Se han visto durante todo el partido. Es cierto que han llegado a recuperarse en el segundo cuarto. Ha habido cuarto. Muchos errores, malas decisiones. Eso. En los momentos en los que se veía que recuperaban y volvieron a meterse por el partido, han llegado errores que han acabado sentenciando para el equipo de Badalona. Se han acabado sentenciando a favor del equipo roceño, que como decimos, se lleva su séptimo título de la historia, séptimo de manera consecutiva. Y ojo, porque consigue ganar Liga Nacional Senior, Liga Nacional Femenina, Liga Nacional Junior.
además de la copa del primer equipo también conseguido en diciembre. Un año exitoso. Una dictadura, ¿no? Las Rotas, una dictadura en toda regla. Veremos lo que queda. A ellos les queda todavía la Liga Madrileña la próxima semana. Badalona Drax se despide de la temporada con esta dura derrota. Pero eso no tiene que quitarles el mérito de conseguir la Liga Catalana que consiguieron hace 3 semanas. Y vemos cómo se están saludando aquí todos los jugadores, devolviendo la afición, los aplausos tanto de un equipo como de otro. Y bueno, Posito, no sé si quieres hacer algún breve resumen del partido. No, no mucho más que añadir de lo que has explicado tú. La verdad que ha sido emocionante hasta esos... bueno, siempre en estos partidos que hay tanta calidad en ambos equipos se definen en pequeños detalles, ¿no? Y creo que los detalles han sido más de coaching staff, que ha habido errores. Esos dos son sidekicks que buscaron. Sí, a lo mejor no eran el mejor. Es muy fácil decirlo ahora que ya ha pasado todo, ¿no? Porque si hubieras pasado de la otra manera, pues hubiera sido una gran decisión, ¿no? A lo mejor. Pero creo que no ha habido esos ajustes, ese saber parar ese ataque de Black Demons, porque te ha conseguido 48 puntos. Eso es muchos puntos. Sí, sí, y más a una defensa que si este año ha destacado es por la seguridad, la contundencia y los pocos puntos encajados, ¿no? Exactamente. Así que no mucho más que añadir. Ha estado muy bien llevado por el coaching staff de Black Demons este partido. Sí. Y por el coaching staff en la banda y por un inmenso Jorge García Valcárcel dentro del campo, sí, correcto. Pues no sé si aguantaremos la retransmisión hasta la entrega de trofeos. No sé cuánto se va a atrasar la entrega de trofeos, porque suele haber ahora las charlas de los equipos. Vemos aquí cómo están, pues evidentemente abatidos, el equipo local, el equipo de Badalona Drax, agradeciendo el apoyo de la afición. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. No sé si vamos a dejar las imágenes de la entrega de trofeos, porque sí que tenemos que seguir haciendo un poquito nuestro trabajo. Bueno, acabamos. No sé si se ha visto en la imagen, pero me acabo de quedar flipado, porque precisamente hablábamos de Nacho Diz, que ha jugado en ataque, en defensa, en special teams, en todos lados, y se acaba de pegar un salto mortal con doble tirabuzón, como si estuviera tú fresco. Acaba de levantarse. En fin, espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado muchísimo el partido. Se ha visto mucha calidad. El marcador 27-48 se agradece al espectador, porque son 60, 75 puntos anotados. Vemos aquí cómo siguen disfrutando. Y un placer haber retransmitido esta final. Un placer sobre todo tener al lado a Alex Posito. Posito, por cierto, lo hemos comentado simplemente, la semana que viene empieza la ILF. Os esperan unos meses duros. Sí. Unos meses donde cada fin de semana tenéis prácticamente partido. Sí. Con un nivel también brutal en la competición. Te deseamos mucha suerte. Vemos que estás prácticamente recuperado del todo de tus problemas físicos. Sí. En el codo que tuviste. Así que mucha suerte en lo que empieza. Muchísimas ahora. Gracias. Y bueno, un placer poder estar aquí. Y nada, esperar a todo el mundo que pueda verlo, venir a ver los partidos de la ILF y seguir disfrutando de este deporte que nos gusta a todos. Por cierto, ¿tienes alguna entrada gratis? Así que... para ti no. ¿No? ¿Invitaciones? ¿No? Para ti sí, pero salen al precio de los asientos. Pues nada, chicos, muchas gracias. Un placer retransmitir el partido, como hemos dicho, a través de FEFA Televisión. Y gracias a Live Bubucela y al equipo de producción de Drax Televisión. Así que hasta la próxima y sigan disfrutando del fútbol americano cada vez que tengan oportunidad. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.